Bien, y bien, y bien, mis pequeños brujos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Muy buenas noches a todos, o muy buenas tardes, dependiendo de dónde estéis, en qué parte del globo. Un saludo enorme a todos, muchas gracias por estar ahí. Pero antes de comenzar, ya sabéis lo que toca, ya sabéis lo que toca. Toca From Zero to Hero. Vamos a empezar una cuenta nueva completamente desde cero, absolutamente desde cero, y la vamos a llevar hasta Mítico, cosa que ya hemos hecho aquí en el canal. Creo que han sido otras dos veces en años previos, y esta es la tercera vez que lo vamos a hacer. Y voy a elegir. Como no suele ser extraño, vamos, la Mono Blue Tempo. Hace 5 años lo hicimos, o 4 años, con Mono Blue Tempo. Luego lo hicimos con Mono Red. Y este año vamos a repetir otra vez con Mono Blue Tempo, porque es que está cantado para hacerlo con Mono Blue Tempo. Bueno, la cuenta no va desde cero. Así empieza el tutorial, o así empieza la primera parte. Voy a intentar. Ahora os explico. Pero vamos, antes de nada, a saltar aquí a mis pequeños drugos. Saludarlos a todos, quiero decir. Metalers, muy buenas. Félix López, bienvenido. Tipaceitor, buenas noches. Wilson Becerra, me alegro mucho verte por aquí. Fabio Modolo, bienvenido. Hey Ever, ¿qué tal? Me alegro también mucho de verte por aquí. ¿Quién más tenemos por aquí? Héctor de la Mata, Laura, Valeria, muy buenas noches. Bien y bien y bien. Jorge Astudillo, me alegro de verte por aquí también. Adriansen, ¿qué tal? Buenas noches. Jairo, hombre, ¿qué tal? ¡Que viva Elche! Muy buenas noches. Bueno, no sé cuánto va a durar el directo. Normalmente hacemos unas cerca de 3 horas. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, por ahí un poco. Porque aquí se acaba haciendo un poquito tarde y también intento no volverme loco con esto. Vale, cuando empiezas en Magic Arena hay un pequeño tutorial que te puedes saltar. Entonces, creo que hay que entrar aquí en cuenta, es lo primero que vamos a hacer, y saltar el tutorial, efectivamente. El tutorial te da una serie de recompensas, ¿vale? Y esas recompensas las queremos, porque son cartas para empezar con nuestro nuevo primer mazo. Porque, a ver, el mazo que me quiero montar es una Mono Blue Tempo, la que subí al canal de YouTube esta semana, y Dominación Aérea, va. Estas son las cartas que nos darían, son cartas malísimas, no valen para nada, ¿vale? O sea, ¿a dónde vas con una esfinge de esas? No consigues nada. Bueno, a ver qué más por aquí está saludando. ¿Quién tenemos aquí? A Jorge Arturo, muy buenas, que nos saluda desde México. De Bodeguero, buenas noches. Juan Vivanco, ¿llegarás a Mítico? Sí, seguro, sí, vamos, está prometido. O sea, es decir, From Zero to Hero. Si no llego a Mítico, no soy el Hero. Justina Castro, muy buenas. Manuel Rodríguez, bienvenido. Nos dice buenos días. Buenos días, ¿dónde estás? ¿Estás en Nueva Zelanda? ¿Estás en la otra punta del mundo o qué? Rask Mask, muy buenas noches. Vale, acabamos de abrir la cuenta desde cero, la acabo de crear ahora mismo. Entonces, claro, te sacan las cartas que están prohibidas en cada formato, te hacen la publicidad de asesinatos en la mansión Karloff. Vale, voy a resetear esto. Blancos, hechizos blancos o rojos, qué caca. Y así es como empieza, ¿vale? Así es como empieza. Una cuenta cuando. Es, a ver, hace muchísimos meses que no hago una cuenta nueva desde cero, o sea, no sé cómo empieza. ¿Quién más tenemos por aquí? A ver que no haya saludado todavía. Manuel Rodríguez, a que ya te había dicho antes, sí. Ángel Humanes, muy buenas. Hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bienvenido. Jesús Méndez, buenas noches. Samuel Gil. A ver, siempre buenos días. Ni buenas tardes ni buenas noches, sea la hora que sea, ¿no? Vale. Napicornio, muy buenas. Ya empecé a jugar al Magic Arena con tu vídeo de la Mono Blue Tempo antiguo. Ah, sí, empezaste así. Vale. Pues hoy vamos a continuarlo. Vale, acabo de empezar la cuenta nueva desde cero y hay un montón de lucecitas por aquí y las quiero tocar todas. ¿Nos dan sobres? Ahí va. ¿Y todo esto? ¿Estos sobres por qué los dan? Tenemos un montón de sobres de regalo. Vale, los vamos a abrir porque los sobres puede, con mucha, mucha suerte, que contengan alguna. A la que dices, ¿por qué nos han dado una enlace María de Tisana? La podemos jugar en nuestro Mono Blue Tempo al principio hasta que consigamos las cartas buenas. Está genial. ¿Por qué dan estas cartas tan buenas? ¿Y por qué se ven como raras? No sé por qué es esto, pero bueno. Tú dame los sobres. Ojalá hubiese un botón que dijese ábrelos todos de golpe. Juan Vivanco, muy buenas. La tienda cambia todos los días. En horario de España creo que es a las 5 de la tarde, creo, ¿no? Alan Curia, muy buenas. José Luis, bienvenido también. No te olvides del mazo de Ciclar. Oh, el mazo de Ciclar también fue histórico. Ah, es cierto, también hicimos un From Zero to Hero con el mazo de Ciclar. No me acordaba de él. Vale, como digo, de estos sobres probablemente no salga ninguna carta que necesitemos para nuestro mazo. De hecho, mira, voy a deciros ya cuál es el mazo. El mazo que vamos a jugar es este. Lo tengo ya aquí preparado. Este es el mazo que tengo pensado jugar. Este, el que pone mazo importado. Mono Blue Tempo. Bueno, va a ser mazo de estándar. Así que siempre que es mazo de estándar le pongo una S minúscula delante. Estos mazos no los voy a jugar, los voy a borrar. De hecho, no quiero jugar ninguno de los mazos que nos pone aquí el juego porque son mazos muy malos, ¿de acuerdo? Y lo que haremos será crear nuestro propio mazo desde cero para empezar a rankear, para empezar a subir la cuenta, etcétera, etcétera. ¿No habéis echado de menos que haya una opción para seleccionar todos los mazos y borrarlos todos de golpe y no tener que hacer 54 clics para borrar 54 mazos? Bueno, no, para borrar 27 mazos hacen falta 54 clics.
Pues en Magic Arena, después de 5 años, no se les ha ocurrido una opción que sea seleccionar varios mazos para poder borrar varios mazos de golpe. Así que cada vez que cicla estándar, cada vez que hay una rotación de estándar, yo tengo que borrar 60 mazos de la lista de mazos a mano, uno a uno, porque ya no sirven, porque ya no son legales en estándar. Bueno, sigo leyéndoos un poquito por el chat, perdonadme que no os había dicho nada todavía. ¿Qué más por aquí? Tenemos a Raskmas, muy buena. Es curioso que junto con los análisis de colecciones, los Zero to Heroes son la sección más vista del canal. Es cierto, es cierto, y tengo que darle cariño a esta sección. Hombre, Leónidas, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, me alegro mucho de verte por aquí. Este es el mazo que vamos a jugar, por cierto, lo tenéis debajo del vídeo en la descripción, lo tenéis. Oye, ¿no se ve distinto las cartas? Se ven distintas, se ven con el interior de color blanco, porque han cambiado esto en Magic Arena, ¿o qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿En vuestro Magic Arena también se ve así? ¿O es que se me ha roto el ordenador? Bueno, Leónidas, ahora nos cuentas si lo has conseguido resolver. Hey, Kiru Otoko, muy buenas noches también, bienvenido. A ver, ese mazo de ciclar me dio mucha diversión. Es que ese mazo de ciclar era free to play, divertido y bueno, era bueno, ¿no? Ahora nos cuentas, Leónidas. Jesús Méndez, muy buenas. ¿Estamos en Twitch? No, en Twitch no. Ya Twitch se acabó, ya. Lo voy a hacer ya todos los directos, ya siempre en YouTube, sin hacer doble stream, para que estemos todos en un mismo sitio y sea todo más fácil de gestionar. Sí, ¿verdad? El azul parece blanco, no sé qué ha pasado. Bueno, este es el mazo que vamos a jugar, lo tenéis debajo del vídeo en la descripción. Y si miramos mi colección, a ver, ¿de qué color son las cartas blancas? Son blancas, lógicamente. Pero ¿de qué color? ¿Ves? Las han cambiado, ¿no? La coloración de las cartas. Se ve distinto ahora Magic Arena. Pero os pasa también a vosotros, si entréis en vuestro Magic Arena también se ve las cartas rojas con el interior blanco. Esto es nuevo, ¿no? Es como arrancar una temporada de Diablo, efectivamente. Josep García, muy buenas. ¡Hombre, Angelo Jin! ¡Qué alegría! ¡Cuánto tiempo sin verte! Me alegro mucho de verte por aquí, espero que vaya todo bien. Bruno Recalde, muy buenas. Sí, subí vídeo de Momir, porque es que Momir me encanta, ya lo sabéis, ¿no? Toda la expectativa, sí. Kirabasas, muy buenas. Estoy empezando Magic y hay muchas cosas que no entiendo, tranquilo. Es normal porque esto es una locura. Magic es amplísimo, es complejísimo, pero hay que ir poquito a poco. Y cada cosita nueva que vas aprendiendo es siempre una satisfacción adquirir ese conocimiento. A mí siempre me ha fascinado eso de Magic. He hecho mucho de menos los primeros días cuando yo empezaba, que igual todo me parecía increíble, rarísimo, no conocía nada, no entendía nada. Pero cada día, cada pequeño nuevo descubrimiento y cada nueva cosa que aprendía era como magia, era pura magia Magic, es verdad, es increíble esto, ¿no? A ver, José G, gracias por esa sub. Por cierto, antes hubo al principio del directo, hubo también un par de subs que no les he dado las gracias, a Alejandro Godoy y Javier Moreno, que no os había dicho nada, muchas gracias por estar por ahí también. Hombre, Jequeterri también, cuánto tiempo sin verte, bienvenido. Sí, pero ¿os ha pasado también en vuestra Magic Arena que se ven las cartas como de color blanco? Ha cambiado, se ve raro, ¿no? Parece un bug visual el color de las cartas, ¿no? No sé si os pasa también, ¿no? Alan Curia dice, Diablo, un juego que me arrepentí de haber comprado. No, será que te quito muchas horas, pero seguro que las disfrutaste, ¿no? Bueno, Blue Tempo es para subir a Diamante y a Mítico. A Diamante y a Mítico. Bueno, por cierto, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasa si clicamos aquí? Son... ¡Ah, no! Amigo, nos dan todos los sobres sin tener que meter los códigos. Yo esto no lo sabía, pensaba que los sobres de colecciones antiguas no te los daban cuando hacías una cuenta nueva, pero sí, te dan un montón de sobres. Vale, entonces, creo que con todos los sobres que nos están dando de las colecciones antiguas, no, solo con esto ya vamos a poder montar el mazo Mono Blue Tempo prácticamente entero hoy. Prácticamente entero en el primer día de juego vamos a poder ya estar jugando con el mazo completo. Bueno, nos van a faltar cartas seguro, porque no sé cuántos comodines, tenemos un comodín poco común nada más, pero yo me imagino que al abrir los sobres vamos a sacar muchos comodines, y con esos comodines vamos a poder montar el mazo prácticamente entero, como os digo. Ah, va a ser fácil. Sí que te dan todos estos. Y además ahora, además tenemos, por cierto, también códigos, ¿vale? Hay códigos de Magic Arena que los tengo aquí recopilados en la web, en magicblockteca.com. Hay una sección de códigos promocionales y me imagino que algunos de estos códigos en la tienda aún funcionarán. Lo que vamos a hacer es probarlos, a ver cuáles funcionan y cuáles no. Pero primero vamos a reclamar todo lo que es gratis, todos estos sobres que nos los dan por aquí. Pues yo pensaba que cuando te hacías una cuenta nueva desde cero, ya no te daban los sobres antiguos. Que si no había código, pues no te daban sobre y punto. Pero sí, te dan un montón de sobres. Ah, vale, pues esto es un comienzo muy, muy alentador para nuestro objetivo de conseguir llegar a Mítico. Nos va a ayudar muchísimo. Esto es un empujón muy fuerte, ¿no? Es que soy súper torpe con los clics, ¿eh? Es que he clicado mal en todo. Vale, reclamo. Seis sobres de la... ¿Por qué seis sobres de la guerra de los hermanos? ¿Esto ya lo he reclamado? Vale, espero no haberme dejado nada. Mira, si me había dejado uno sin reclamar.
No estaba seguro, pero sí, nos habíamos dejado uno sin reclamar. Creo que hemos reclamado todo. Creo que está todo reclamado. Vale, genial. Buah, pues tenemos montones de sobres. Vamos a abrirlos todos, ¿no? Y bueno, Leónidas, muchas gracias. Ha saltado ya por aquí por el chat y ahora lo veremos por aquí arriba en la pantalla. Si salta, Rey de los Drugos, durante 2 meses, muchas gracias por hacerte miembro de la categoría más alta, Rey de los Drugos. Y todavía nadie en el chat me ha confirmado. He reclamado todos al final, ¿verdad? Sí, gracias Juan Vivanco por avisarme, aunque lo haya leído un poco después. ¿Que os ha pasado a vosotros también en vuestro Magic Arena que ahora las cartas, el interior se ve de color blanco? Es un bug visual, sí, esto no pueden dejarlo así. Se ve mucho peor. A ver, como digo, mira, esta carta la podemos meter en la mono blue tempo. El deducir. Bueno, a falta de cosas mejores, quiero decir. Pero iremos viendo, ¿no? Que vamos abriendo, ¿no? Ah, solamente se me ha bugueado a mi Magic Arena. Vale. Es un bug mío, que las cartas parece que ha fallado. Mira, un Cenaglar ensangrentado. Vale, pues es mi Magic Arena que se ha bugueado. Por algún motivo. O es algo de haber hecho la cuenta nueva desde cero, no sé. Bueno, abramos entonces, como os decía, todo el contenido y vemos cómo de cerca estamos de montar el mazo entero, ¿no? Mira, un comodín raro. Un comodín raro que nos viene genial porque el mazo lleva 5 raras. Entonces tenemos 3 comodín. Ya tenemos el mazo entero. Si es que lo tenemos entero. Primer día solo con abrir. Mira, esta la podemos meter también en el mazo. Al menos de momento, mientras no completamos el mazo entero, pues podemos meter cartas así un poquito sueltas. Buenas, Bruno Velázquez, bienvenido, ¿qué tal? Perdóname si a alguien no le he saludado en el chat o me ha dicho algo y no le he respondido, pero es que entre que estoy aquí atendiendo un poco a lo que estoy haciendo e intento leer todo lo del chat, hay cosas que se me van pasando porque hay muchos mensajes, mucha gente, que como os digo, muchas gracias a todos por estar por ahí. Vamos a pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien esta noche con una cuenta nueva desde cero y es más fácil de lo que yo pensaba. Si es que solo con lo que te dan, nos vamos a hacer el mazo entero. Está genial. Félix López, muy buenas. Víctor González, bienvenido también. Buenas noches. Bueno, ya sabéis, todos los que estéis entrando ahora al directo, os aviso por si alguien no se ha enterado de qué va esto. Esto va de crear una cuenta nueva desde cero y llegar a Mítico del tirón con esa cuenta, eligiendo un mazo, obviamente un mazo que sea muy fácil de montar, que no pida muchas raras ni míticas y que sea competitivo. Y hemos elegido, como no podía ser de otra manera, Mono Blue Tempo porque es un mazo que nunca falla y nunca decepciona. Puede parecerle aburrido al rival, pero a nosotros no nos parece aburrido humillar rivales que llevan mazos de cientos de euros cuando nosotros un mazo de 5 euros, ¿no? Creo que el mazo completo en Magic real, Magic físico presencial, no vale ni 10 euros o algo así, cuando hay mazos que valen cientos de euros, ¿no? Podemos meter incluso esta. Vale, y los 6 sobres de la Guerra de los Hermanos, no sé por qué nos han dado 6. También los vamos a aprovechar, por supuesto. Hey, Ever, muy buenas noches. ¿No te había saludado antes? Creo que sí, ¿no? ¿Cómo va todo? Y regresando al juego después de como 3 años. Has estado 3 años enteros sin jugar y estás regresando ahora por mi culpa, supongo, ¿no? Porque ya me lo ha dicho más de uno que por mi culpa ya está liado. ¿Qué tenemos? Tenemos 10 raras, 5 míticas, 12 comunes y 17 poco comunes. Podemos montar el mazo casi entero. Y además tenemos 5 fichas de salta a la acción y 2.000 de oro. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Ah, bueno, por cierto, vamos a la tienda. Quiero comprobar qué códigos de sobres siguen funcionando. Porque había un código que era Playbro, que era de la Guerra de los Hermanos. Nos acaba de dar otros 3 sobres. ¿Vale? Ese código funciona, como os digo. Voy a utilizar los códigos que están aquí en mi página web de antiguos, a ver cuáles funcionan y cuáles no. Vamos a ver, este otro, Play de Mengua, también funciona. Pues nos dan todavía más sobres, Dominaria Unida. De alquimia. Pero bueno, al fin y al cabo, Dominaria Unida, alquimia. Dominaria Unida. Siguen funcionando. Yo pensaba que estarían caducados los códigos antiguos, la mayoría de ellos. Pero no, es una buena noticia. O sea que son todavía más sobres que estamos recibiendo. Así ya sabéis, si tenéis un amigo que va a empezar en Magic Arena o queréis empezar una cuenta nueva desde cero en Magic Arena, entre lo que os dan al principio, los códigos que los tenéis ahí en la web, ¿vale? Los códigos de Magic Arena antiguos que siguen funcionando. Vamos a ver hasta cuál funciona, porque me imagino que llegará un punto en el que los códigos más antiguos van a estar caducados, ¿no? Este es el de Streets of New Capenna, calles de Nueva Capenna. Luego aquí el de. Este código dice que ya ha sido canjeado. Uy, qué raro. Uy, estos ya han sido canjeados, dice. O sea que ya aparecían ahí en la bandeja de entrada, ¿vale? En la bandeja de entrada nos han aparecido muchos que eran códigos que ya aparecían como canjeados. O están rotos desde Neo Alchemy, ¿no? Es el primero que nos ha dado el error. Los voy a borrar Los voy a borrar posiblemente. No, pues este funciona.
El de Dungeons and Dragons, Aventuras en Forgotten Realms. Ese funciona. Vale, lo tengo en cuenta. Play DND, ¿vale? No, esto no es. Esto es otra cosa. Menos mal que no ha salido el no por. El de Play DND sí que funciona. Son estos de aquí. Estos de aquí no funcionan, estos cuatro. Pero este sí. Vamos a seguir con Play Strixhaven. A ver si funciona el de Play Strixhaven. No, este no funciona. Play Kaldheim. A ver el de Kaldheim. Tampoco. A ver el de Zendikar. Tampoco. A ver el de M21, seguro que ya no funciona. Nada. FNM at Home. Estos ya sí que son antiguos. Quizás ya no funcionan. Play. Bueno, Ikoria y Teros entiendo que tampoco, ¿no? Como me temía. No funcionan. Se ha quedado aquí. Ha saltado varias veces por mi culpa. Playteros. Vale. Pues estos los voy a borrar. Voy a borrar los que no funcionan. Vale. Y luego además hay otros cuatro códigos que son de cosméticos que imagino que tampoco van a funcionar. Nada. Information is power. Redefine prime, print. Nada. Estos ya no funcionan. Vale. Correcto. Bueno, pues voy a dejar en la página esta que os estoy diciendo los que siguen funcionando. Nada más. ¿Vale? Hemos canjeado otra vez otro montón de sobres, así que tenemos otro montón más de sobres que abrir, que los podríamos haber hecho todos del tirón, pero bueno, así es la vida, ¿no? A ver, que os vuelva a leer un poquito. Vale, por cierto, alguien en el chat está preguntando, está pidiendo que pase los códigos por el chat. Os dejo ahí el enlace a mi página web donde están todos, ¿vale? Todos los códigos que siguen funcionando. Porque la cuestión, la gracia del asunto, es que muchos de los sobres te los dan ya de forma directa cuando creas la cuenta nueva desde cero. A ver, perdonad un segundito que vuelvo hacia atrás en el chat y os vuelvo a leer y a saludar y lo que sea, ¿no? César Campos, muy buenas, bienvenido. A ver, entonces, Leonidas, ¿qué te pasó con el banco ayer que te lo bloquearon la cuenta? Pero está arreglado, ¿no? Después de todo. Ah, vale, luego me lo cuentas. Mejor, sí, mejor que por aquí. Isma González, gracias por esa sub. Isma González, conocía yo a un Ismael González hace muchos años. Un muy buen amigo. Ahora me dices en el chat si eres tú, que estaría genial. Así que nada, espera, luego me cuentas, Leonidas. A ver, hay mucha gente jugando Boros Convoke ahora mismo para Mono Blue Tempo, ¿no? Tampoco te ganas siempre Boros Convoke. Y ha bajado mucho, ¿eh? Boros Convoke se juega mucho menos porque la gente se ha armado contra Boros Convoke y le están dando sopas con ondas a Boros Convoke. Lo está pasando mal porque va todo el mundo cargadísimo contra ella, ¿no? Salvador Méndez, me alegro de que hayas vuelto también, gracias a mí. Una mono roja no va más, digo por la rapidez de las partidas. Es otra opción hacer mono roja. Sí, lo podríamos haber hecho el From Zero to Hero con Mono Red. Habría funcionado también. Rugal, muy buenas, bienvenido. Muchas gracias por estar ahí. Me alegro de que te guste. Sí, los comodines son muy importantes. Soul of Hard Music, muy buenas también. Pues aquí estamos de momento comenzando el directo, comenzando a abrir todos los sobres. Gracias a ti, Leónidas, por estar ahí como siempre. El directo es un placer para mí. Para hacer comunidad y hacer piña también. Justina, a ver, dice, alguien ha dicho que se le ve bien como siempre. No, es que debe ser que a mí se me ha bugueado. A lo mejor debería recargar, o sea, cerrar Magic Arena y volver a abrirlo, a ver si se arregla, ¿no? Y los códigos son públicos, están por ahí recopilados en mi página, como os digo ahí en el chat, lo he dejado el enlace para que podáis acudir a ellos, ¿no? ¿Has conseguido vivir de YouTube? Pregunta Mr. Franchu. Buenas noches, Mr. Franchu, bienvenido. Sí, llevo ya viviendo de YouTube hace ya varios años. En cuanto el canal empezó a despuntar un poquito, me di cuenta de que era factible y me dedico a ello en exclusiva. Porque canales de YouTube ya tenía uno de economía hace ya unos años antes y ya se portaba bastante bien económicamente hablando, digamos. Así que fue simplemente darle un empujoncito más al trabajo de YouTube y listo, ¿no? ¿Volverá el 120% win rate? Pregunta Warrior. Sí, por supuesto. Acabará volviendo seguro en algún momento, ¿no? Ah, sí, voy a reiniciar Magic Arena. Que se me ven mal las cartas por algún extraño motivo, están viéndose como blancas, como raras, ¿no? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Es Solo Hard Music? La pizza es mi comida favorita, ¿no? Kevin Valverde, muy buenas, bienvenido. Grande Domingo, mi jugador de bachata favorito, dice John B-Table. Pues no sé a qué te refieres. Tremendos esos códigos del no por. Pues Gartoradri, hay un día en el que hago jugando con Drugos, que va a ser seguramente un día fijo a la semana, ¿vale? Va a haber de jugando con Drugos en el que juego con vosotros. Hoy es para jugar yo y avanzar con la cuenta esta. Así que hoy no juego. Y menos aún porque no tengo el mazo entero. Mi canal de economía está totalmente ahora mismo, lo tengo abandonado.
ya hace años que no me dedico a él, pero dejo el enlace a la web. Ahí está, lo dejo en el chat. Y ahí está el enlace al canal de YouTube, ¿de acuerdo? En la web. Y es un canal de YouTube simplemente que lo tengo ahora mismo destrozado. O sea, tengo que retomarlo algún día porque no lo tengo, ya sabéis, lo típico. No subo vídeos, no lo tengo bien organizado y lo tengo muy abandonado hace ya años, ¿no? Hey, Víctor, muy buenas noches. Aquí se regalan chopacos. Los chopacos la gente no va a saber qué son, pero entre Víctor y yo nos entendemos que es lo importante. Me alegro mucho de verte. Buenas noches. Espero que vaya todo bien, ¿no? A ver, ¿se han arreglado las cartas? Es que tenía un bug visual en el que las cartas no salían bien, se veían mal. Y ya no sé si... Nada, ya está arreglado. Es que se veía el interior de las cartas de color blanco. Y la carta roja era de color blanco el interior. O daba igual el color de la carta, se veía como de color blanco. Vale, vamos a ver. Si le digo crear todo, este mazo contiene una o más cartas que no son canjeables por comodines, las islas, ¿vale? Pues canjeame lo que no son las islas. No tiene suficientes comodines. Vale, vamos a ver cuál es el problema. Tengo 20 comunes, 26 poco comunes, 15 raros y 5 míticas. Vale, la cuestión es que tengo suficientes raras. Eso, ahí va, le he quitado la tabuela sin querer. Me voy a salir y vuelvo a entrar. Y así no tengo que buscarla. SpiderTuber, muy buenas noches, bienvenido. La pizza es la novena maravilla del mundo. A mí me encanta. Me encanta el pan, me encanta el queso. Pues ya está, si es que no puedo haber nada mejor. Vale, vale, vamos a hacer lo siguiente. ¿De qué colección es de la que más cartas lleva este mazo? Dominaria, lleva Terror Tolariano, Jin Arrogante. Esto es de cacería de medianoche, ¿no? De Innistrad. Aquí tenemos Ixalan, Strixhaven, rivales de Ixalan, pero esta aparece en varias colecciones. Ahí tenemos Pyrexia, Capena, la última colección, o sea, Carlos, la mansión de Carlos, Capena, Cacería de Medianoche, la otra era Compromiso Escarlata. Voy a comprar sobres de Dominaria Unida, ¿de acuerdo? A ver si con un poquito de suerte nos salen justo Terrores Tolarianos y lo demás. Y Ever ahí con la carta de capa, la carta que no hace nada, de Streamloots. A ver, ¿no te valdría hacerte los play-in y esos eventitos para nuevos que te dan recursos? Ah, es cierto, era parte del plan, hacer los play-in, los salta a la acción, jump-in se llaman, jump-in. Sí, sí, ese era el plan. Antes de... ¡Uy, tenemos Momir! Vale, vamos a hacer, antes de gastar los comodines, gracias Víctor, se me estaba yendo la olla, antes de gastar los comodines vamos a hacer el evento de Momir de entre semana que da, y quedan 37 minutos a jugar, quedan 37 minutos de Momir, se acaba, miradlo, se acaba dentro de 37 minutos. Ah, no. 3 horas 37 minutos, vale, tenemos tiempo para hacerlo. Vamos a jugar el Momir, que nos da un par de raras, y luego hacemos los Jump Start. Los Jump Start no, Jump In se llaman los eventos. A ver, Kawa Play, buenas noches, quería volver a jugar Arena, pero no sé bien qué deck mononegro me sirva ahora para estándar. Si podrías indicarme alguna decklist, te lo agradecería, un saludo. Pues no se está jugando mucho Mono Black, pero no es malo. Muy sencillo, pon en YouTube escribes Magic Block TK Mono Black, y a ver qué te sale. Así de sencillo. Te saldrán varios mazos, elige uno de ellos y trastea y ve un poquito por ese camino. Pues es una pregunta así muy abierta y podría haber muchas cosas, ¿no? Rugal dice, espero en algún momento se pueda jugar Commander en Magic Arena. Yo creo que lo están tanteando, ¿eh? Vale, 1-2 al cipreste de Ita, no, de Yona. Si tienes un grupo completo, va a ser difícil que tenga un grupo completo, porque el grupo completo se compone de clérigo, que era, ya no me acuerdo. Clérigo, bribón, guerrero y hechicero. ¿Y esto qué es? Explorador, elfo. Siempre que una... ¡Hola! ¿Qué dices? Le ha salido la campeona de los bosques. Todas las cartas en Momir son fichas. Por tanto, esto va a ganar un contador +1/+1 obligatoriamente todos los turnos. Vamos a meter ya una criatura de coste 3. ¡Buah! Y nos va a comer, ¿eh? Porque si no, nos va a comer el rival con esto. Pagando 6, pones un contador +1/+1 sobre una criatura y gana arrollar. Bueno, podría darnos una partida, ¿no? Buenas noches, David, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por estar por ahí. Y luego hacemos lo otro, sí, los otros. ¿Qué opinas sobre el elefante blanco Unyielding Gatekeeper de Mardes of Karlov? Es bueno, el que blinquea o exilia permanentes. Tan bueno que parecía en los spoilers, no se lo ha visto jugar aún. No, tiempo al tiempo. Ya se jugará. Vale, 4-2, sin habilidades, la cabra... nos ha forzado, yo quería empezar en el coste 4, pero como el rival se ha puesto muy agresivo, normalmente en Momir, o un 4-4, que no puede bloquear solo.
Vale, no podemos atacar, tenemos que bloquear. Que no, no quiere decir que tiene que bloquear a la misma criatura, creo. Con otra criatura. Creo que si yo bloqueo con esta y con esta, creo que también funciona. Joyas 5-5. Podemos hacerle doble block. Vale, este bloqueo... Este no puede bloquear, ¿vale? Este bloqueo creo que es fácil, hay que hacerlo. ¿Y esto qué hace? Cuando entra en juego, si controlas un artefacto y un encantamiento, robas una carta y ganas una vida. Bueno, bloqueamos y reducimos... Aquí no he querido sacrificar el 5-5 el rival. Yo habría atacado. Por cierto, intentad tener siempre una tierra básica de cada, porque hay criaturas que tienen habilidades. Es muy aleatorio, ¿vale? O sea, Momir es muy aleatorio. No, no vas a ganar o perder por tu culpa o no. Por 5-4-4 vuela a infectar, gana prisa por un mana negro y se regenera por dos manas negros, ¿vale? Genial. No sé si hacer doble block al 5-5. Nos mata solo una de las criaturas, esa es la parte positiva. Pero bueno, ahora viene su carta de coste 5. 5-5 vigilancia. Contador +1/+1 por cada otra criatura que controlas. Es un doble block regalado, o sea, porque nos está comiendo el rival. Y tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Crees que la colección de Assassin's Creed entre a Arena? No creo. Octavarium, buenas noches. Bueno, espérate. Eso mismo pude decir, por ejemplo, en su día del Señor de los Anillos, y sí lo metieron. Entonces, la probabilidad es pequeña, pero es posible. No es imposible que metan Assassin's Creed o Fallout o algo del estilo. Puede que nos den la sorpresa. Vale, pues 5-4 toque mortal. No podemos atacar porque el rival va por delante de nosotros. ¿Veis? Las criaturas de coste 1, de coste 2, de coste 3, enseguida son inútiles, ¿no? Se quedan muy pequeñas en la partida. Y las que empiezan a dominar son a partir de costes más altos. De hecho, es muy aleatorio, porque ahora cuando empiezas a llegar ya al coste 7, 8 y tal, si tienes suerte y te sale alguna de las tochas, creo que está Cetalpa, ¿no? Cetalpa es coste 8, si no recuerdo mal. Y Cetalpa es casi insuperable. A ver, coste 7. 6, 7 alcance. Anda, este es de la mansión de Carlos. No vamos a andar atacando porque este no puede bloquear solo, y entiendo que lo que quiere decir no es que tenga que hacer doble block, sino que para que este bloquee alguna criatura tienes que estar bloqueando alguna criatura con otra de tus criaturas. No tiene por qué ser a la misma. 4-3, si lo lanzaste hace cosas y si no, pues no hace nada, así que como no, pues no hace nada. Vale, la clave es el coste 8. El rival, fijaos, se ha quedado en coste 7 y no tiene cartas en mano, porque ha empezado en el turno 1, turno 2, turno 3. Entonces se ha vaciado demasiado pronto la mano. En cambio nosotros, como hemos empezado en el turno 3, vamos a poder jugar cartas de coste 8 todos los turnos. Mira, 12-12 arrolla. Cuando entra en juego, cualquier cantidad de cartas de criatura de tu mano en juego. Qué lástima que no tengamos criaturas. Ya un 12-12 arrolla ya da un poquito más de miedo, ¿no? ¿Es cierto eso de la impresora de Momir? Pregunta Bruno Velázquez. Sí, he visto gente, he visto varias impresoras distintas creadas por gente con lo... Es buena, ¿eh? Le ha salido una Elesnorn +2/+2 a sus criaturas, -2/-2 a las mías. Poca broma. Bueno, vamos a por el coste 8, a ver si nos sale Cetalpa. No, 5-5, un token 1-1 que se muere todos los turnos, claro. No podemos atacar con nuestro 10-10 porque hace doble block con los 7-7 y nos gana. Así que se queda un poquito estancada la partida. Mis 1-1 mueren automáticamente por el Elesnorn. ¡Ah, qué destrozo! Cetalpa es doble blanco, sí. Yo creo que es 6 genéricos y 2 blancos. El caso es que el coste 7... ¡Uh, roba dos cartas! ¡Qué suerte! Ahora va a poder jugar coste 8 el siguiente turno con el monitor de pensamientos. Ahí ha tenido suerte, ¿no? Ha tenido bastante suerte. Bueno, de todas maneras, Cetalpa con el... casi tiro la tierra. Con el -2/-2 de... Lesnorn es mucho peor. Vale. ¿Esto qué era? Un 8-4 arroya, ¿no? Entiendo. Uf. El toque mortal también está frenando bastante al oponente. Esta partida se va a hacer eterna. Aunque si sale Etali te gana al descartar los mazos y darte turno. Ah, ¿Etali está? Es que no están todas las cartas. Deberían estar todas las criaturas que existen en Magic Arena, pero no están todas. Porque hay algunas criaturas que rompen el juego, ¿vale? Por ejemplo eso, que se acaba la partida automáticamente. Se pierde automáticamente o cosas del estilo, y esas no suelen meterlas, suelen quitarlas. Y luego también, porque haya un poquito de variedad, en cada ocasión pues meten cartas distintas y quitan unas y ponen otras, y eso es lo que suelen hacer, ¿no? No me lo puedo creer. 4-5 vuela, que se queda en nada, ¿no? Etali salió. Ya Eden, gracias por la confirmación. O sea, Etali está. Bueno, ya el rival se ha ido a coste 9. 3 y 3, 6 y 3, 9. Pero creo que en el coste 9
Las pocas que he visto, criaturas de coste 9, creo que son peores que las de coste 8. A ver cuál, a ver qué le sale. 7-7 arrolla. Al comienzo de tu mantenimiento puedes robar dos cartas. Venga, qué fiesta de la espuma. Probamos con Etali. Vamos al coste 7. No está en Rakul, ¿no? En el coste 15. Buenas noches, eres un crack. Bueno, Rubén Robles, muchas gracias y bienvenido. Probamos en coste 7 a ver si sale Etali. Nah, quiero un Cetalpa. Ayer me salió Cetalpa en el coste 8. Giselbran. Él solo tiene una voladora, ¿eh? Él solo tiene una criatura voladora. Es decir, podemos atacar con Giselbran, ganar 5 vidas. Tenemos además una con alcance. Y robar... Bueno, podemos robar 7 cartas cuando queramos, ¿vale? Podemos robar 7 cartas, de modo que vamos a poder llegar al coste 9. ¡Oh! Está Griselbrand. He dicho Griselbrand. Griselbrand. Es una de las mejores cartas de la historia de Magic. A ver qué es lo que le sale otra vez. Coste 10. ¿Ha ido al coste 10? ¿Qué hay en el coste 10? 14, 14. Amenaza. Descartar una carta hace cosas. Cuando lances este hechizo hace cosas. Como no lo lanzan, no hace nada. Vale, es Kozilek. Vale, el Kozilek de coste 10. De acuerdo. Vale, pues nosotros vamos a robar. Pues vamos a jugar a lo mismo, ¿no? Esta es coste 7 también, el Snorn. ¿Y si llegamos a hacer... ¿Y si llegamos a hacer dos cartas el mismo turno? Vamos a hacer coste 9, venga, va. Vamos a intentar llegar a lo más alto posible en la partida más estúpida. Yo quería jugar una partida rápida de esto. 7-7 vuela, puedes pagar 6 vidas y sacrificar 3 criaturas negras en vez de pagar el coste. 7-7 vuela, arrolla. Bueno, pues yo creo que con las voladoras no tiene nada con alcance, ¿no? Ni volador que sea grande, solo el 4-4. Y entra. Vale, ganamos 5 viditas. Perfecto. Él no nos mata, ¿no? Espérate, a ver si nos va a matar de un solo ataque. Que podría ocurrir que nos matase de un ataque. He echado de aquí mal las cuentas. Bueno, si perdemos de un ataque, pues perdemos. Me da igual, ¿sabes? O sea, es un momir. Echamos otra y ya está, ¿no? Adrián Pacheco, muy buenas noches. Bienvenido. Estamos jugando Momir con una cuenta nueva que me he creado desde cero y estamos farmeando recursos para montarnos una Mono Blue Tempo. 11. ¿Hay carta de coste 11? Sí, la hay. El coloso metalúrgico, sacrificar dos artefactos, lo regresa del cementerio a la mano. No hace nada. Básicamente es un 12-12 vainilla en este formato. Ataca con el 14-14, amenaza. Y nosotros tenemos un bloqueo fácil con el de toque mortal, por ejemplo, ¿no? Como tiene amenaza, tenemos que hacer doble block. Y lo hacemos sin problema. Si tuviese arrollar ya sería otro cantar. Pero bueno, con las vidillas... Oye, y si atacamos casi ganamos con las voladoras, ¿verdad? Venga, va. Otra carta más. 3 y 4, 7 y 3, 10. Vamos a ver el coste 10. A ver quién la saca más grande. Nos quedamos sin mazo, ¿eh? Nos quedan 8, 8, arrolla, alcance. Meh. Vale, la cuestión. Le quedan 15 de vida. Creo que vamos simplemente a atacar con Griselbrand de nuevo. Y yo creo que, bueno, como subimos a 18 de vida, no perdemos, creo. No estoy echando las cuentas, no estoy contando el número de criaturas en cada lado de la mesa ni nada. Pero a lo mejor nos morimos, con 18 vidas, porque sus criaturas pegan mucho. Él tiene 2, 4, 6, 8, 10 atacantes. Nosotros tenemos 2, 4 y 3, 7. Nos pasarían 3 criaturas. Y luego además tiene alguna con arrollar. Y bueno, si le sale algo con prisa ahora, ¿de qué lo ha hecho? De coste 12, ¿no? 14, 14, arrolla. Vale, el siguiente turno podría llegar a matarnos. Vale, pega con el 12, 12. Que no es un ataque buenísimo porque podemos hacer doble block perdiendo solo una criatura. Por ejemplo, con estas dos... 8 y pegamos 12, aguantamos 13. Nos mataría el bicho que tiene alcance, pero tampoco es tan importante. Intercambiamos criatura por criatura, ¿no? Es un 1 por 1. Y como ahora ya representamos daño letal con las voladoras... Como representamos daño letal con las voladoras... ¿Vale? ¿Cuántas tenemos? 3, 5, 7, 9, 11. A lo mejor no merece mucho la pena en el coste 11, ¿no? ¿Qué hay en el coste 11 que sea bueno? Un 0-13, más 1, más 0, y siempre que roba una carta, igual a la resistencia. Encima nos morimos por mazo. Aguantar aguanta bastante para bloquear una...
Vale, no vamos a pegar. Bueno, podríamos haber atacado con las dos voladoras y habríamos forzado el bloqueo. Quizás tendría que haber atacado con las dos voladoras. Bueno, el 14-14 Arroya que tiene, lo bloqueamos fácilmente con el 013, afortunadamente, ¿no? Buenas noches, Rubén Gurrea, bienvenido. Me parece una súper dinámica. En especial, bueno, espera, estoy leyendo aquí. Ay, o sea, llevo sin leer los mensajes del chat 5 minutos. Y, coste 13, ¿hay carta de coste 13? En Rakul, coste 13. Sí que había cartas de coste 13, locas. Cuando lanzas el hechizo, como no lo lanzas, no lo hace. Vuela, arrolla, protección contra instantáneos. No hay instantáneos. Volar sí nos preocupa. De hecho, volar es un problema. Nos va a ganar eso, ¿eh? Es que encima arrolla. Bueno, ¿qué hacemos con el 14-14 Arroya? Otra vez doble block. Doble block, perdemos una criatura. Él pierde también una criatura. Y nos quedamos más o menos igual. Creo que ese sería el bloqueo correcto. Justo pegamos 14, aguantamos 15, intercambio correcto y nos va a ganar el Enracule. Ha llegado de la coste 13 antes que nosotros. Bueno, le quedan solamente 5 de vida. ¿Vale? Entonces, si atacamos con las tres voladoras, él tiene que bloquear al 7-7 y le pasan. No, tiene que bloquear también con este. Vamos a ver qué es lo que sale. Llegamos al coste 12. Pero es que en el coste 12 lo más probable es que nos salga pues, la que le ha salido a él de coste 12, que era. Este. El dinosaurio 12-12 ese. Galta, efectivamente, nos ha salido Galta. Por tanto. Creo que tiene daño letal, ¿no? Solo con estos 15. Atacar nosotros no podemos atacar. Y podemos. Si pegamos con las tres voladoras, nos bloquea a esta. Nos tiene que bloquear a esta. Y le pasarían dos, ¿vale? Perdería esta criatura. Y nosotros perderíamos este. Ganaríamos 5 vidas subiendo a 28. Y luego él nos pega y yo creo que nos mata, ¿no? 2, 4, 6. O sea, no, espérate. 2, 4. 6, 8. Y yo bloquearía con 2, 4, no, 2, 3, 4, 5. Nos pasarían 3. 3 criaturas. Uf, yo creo que no llegamos. Vamos a pasar turno. A ver qué es lo que hace él. Y supongo que en el coste 13, nosotros también metemos en Rakul en mesa, entiendo. Nunca me había pasado esto en Momir. O sea, siempre había sido algo súper sencillo y hoy está siendo una locura ridícula. ¿Vale? Sube al coste 14. ¿Habrá criatura de coste 14? Ha fallado. No hay criatura de coste 14, que lo sepáis. Hay de coste 13, pero no de coste 14. Y no ataca. No ataca. Y nosotros llegamos al coste 13. Ah, claro, pero nuestro Enracul es más pequeño que el suyo. Pero él no tiene voladoras. Entonces, posiblemente seamos letales. El hecho de que haya fallado es terrible. El hecho de no haber puesto criatura este turno. Ahí está, tenemos a Enracul. Vale, entonces nosotros. El siguiente turno atacamos con las cuatro voladoras que tenemos. Tiene que bloquear aquí al 11-11. Aquí. Para que le pasen. Bueno, tiene que bloquear aquí porque ahorra tal. Y somos letales. Al siguiente turno. Somos letales. En el siguiente turno somos letales. Salvo que él haga ahora pues una maravilla, ¿no? No puede jugar otro Enracul, ¿vale? Porque es legendario, no puedes tener dos Enracul. Entonces, bueno, lo que puedo hacer es atacar con este Enracul y poner otro. Pero yo me quedaría con 8 vidas y ganaría igualmente. Sí. Vale, ha elegido coste 8. No sé por qué, buscando a Cetalpa. ¡Victoria! Estaría buscando a Cetalpa. Ha sido la partida más rara de Momir que he visto en mi vida. Atacábamos con todas las voladoras y ganábamos. No, no podíamos atacar. Si atacábamos, no ganábamos la partida y a la vuelta nos mataban a nosotros, ¿no? No sé qué bichos hay. No sé si habrá algún bicho que haga ira de Dios. Pero sí que hay algún bicho que te puede hacer perder la partida. O hacérsela perder al rival. De hecho, sí, en el vídeo de Momir, que lo publiqué ayer para miembros en YouTube y hoy para todo el mundo, hay un dragón del Señor de los Anillos, creo que era. ¿Era del Señor de los Anillos o de Baldur's Gate? No recuerdo de qué era. El caso es que había un dragón que te vaciaba la mano entera. Te borraba la mano entera. Mira, una trona encantadora nos ha salido. Javier Faucón, muy buenas noches, bienvenido.
Ah, no sé, yo creo que la partida la teníamos ganada. Yo creo que el rival nos ha rendido erróneamente, ¿no? Que ya le ganábamos atacando con las voladoras. Era de alquimia, muy roto en Momir, sí. Vale, salimos nosotros. Mi plan, salvo que el rival se vuelva loco y empiece desde el primer turno, es no meter criatura hasta el cuarto turno, porque así llegas al coste 9, 10. Además, ya hemos visto lo que hay. Hemos visto que el tope es 13. Que hay un que está el Enrakul de coste 13. Entonces, yo creo que me conformo con llegar al coste 9, aunque el 8 es bastante clave. En el 7, además, en el 7 me habéis dicho que está Etali, pero Etali no hace nada, claro. Ah, no, que vacía los mazos. No, pero los devuelve otra vez. Espérate, Etali no valdría, ¿no? Pero está el Elesnorn en el coste 7. En el coste 8 están Griselbrand y Zetalpa. Así que son muy importantes los costes 7 y 8, ¿no? Iñaki Encinillas, muy buenas, bienvenido. ¿No las devuelve Etali? O sea, es decir, si el mazo son todo tierras, sencillamente el mazo se exilia o va al cementerio. ¿Era así el texto? San Cristóbal Seguros, muy buenas noches, bienvenido. ¿Estás en Twitch? No, no estoy en Twitch, estoy solamente en YouTube. Ya lo de Twitch hace ya un par de años que no hago directo de Magic en Twitch. A todo el cementerio dice Jaiden, vale. O sea que, pero Etali. Claro, ganas la partida, porque le toca al rival, roba y pierde. Vale. Está genial. 2-1 vuela. El oponente muele dos cartas, ¿vale? Cuando entra en juego. No es peligroso. Venga, ya empezamos. Vamos a empezar en el coste 4. Saliendo, si quieres llegar al menos al coste 9, tienes que. Una cosa que han metido, por cierto, en este Momir, que no hacían en otros Momir, es que hay criaturas que te permiten robar cartas. De modo que te permiten llegar al coste 10, 11, 12, 13. Eso está genial. En otros Momir no había criaturas que te permitiesen robar, o casi ninguna, vamos. Era muy raro. Y en cambio, en la partida anterior, tanto el rival como nosotros hemos robado cartas extras que nos han permitido hacer la fiesta de la espuma. ¡Oh, esto es buenísimo! Es un rampeador, qué suerte. Ir un turno por delante en este modo de juego en Momir es una locura. Esto sacrificando criaturas gana más 2 hasta el final del turno. Vale, o sea que también puede hacer locuras. También puede ocurrir con esto que ataques con todo, el rival no te lo bloquee, sacrificas todo y pega 20. 3-3 arrolla. Siempre que recibe daño, adéntrate en la mazmorra. ¡Ay, qué gracioso! Pues voy a atacar. Vamos a atacar. 7-3 arroya. Siempre que reciba daño te adentras en la mazmorra. Vale, aquí hace el intercambio el rival, ¿de acuerdo? Genial. Hombre, Amon Chakai, ¿qué pasa, Nin? Bienvenido, cómo me alegro de verte por aquí. Xavier Sánchez, buenas noches también, bienvenido. Tomás Valverde, bienvenido. Pero Tomás Velarde, perdón, bienvenido. ¿Y qué hace por aquí un pequeño Amon Chakai? Me alegro de que estés por aquí. Siempre, siempre, siempre apoyándome. Muchas gracias. A ver si quedamos piltrafilla. JC Quiñones, bienvenido también, buenas noches. Oh, 4-4, vuela vigilancia, ¿qué me estás contando? Le ha salido un ángel de Serra. Es que se ha turboacelerado con este bicho, que le ha puesto una tierra adicional, se nota muchísimo y también vuela, ¿eh? Tiene un ángel de Serra y el 2-1 vuela, nos va a ganar volando. Y le da vigilancia a las criaturas. Las otras aves. Ah, a las aves. Vale, primer bosque que nos sale. Dame una voladora buena, por favor, coste 6. Una voladora grandecita necesitamos. Alcance. Alcance arroya. Obtiene más uno por cada tierra que controlas y por cada carta de tierra en tu cementerio. ¡Venga! Jugando Momir. ¡Va! Fiesta de la espuma. Fiesta de la espuma por cada tierra en el cementerio. Va a ser, claro, 400, 400. Venga, nos adentramos en la mazmorra, ¿eh? Ojo. ¿Qué mazmorra queremos? ¿Cuál era la buena? Ganar una vida, adivinar uno o cada jugador pierde una vida. La larga es la mejor, pero es muy larga y no vamos a adentrarnos más en la mazmorra. Lo malo es que no vamos a adentrarnos nada en la mazmorra. No sé qué es peor. No valen para nada. No, venga, va, pues ganamos una vida. Es que es todo lo que vamos a hacer. Ya no vamos a adentrarnos más en la mazmorra. La temática de las mazmorras de Baldur's Gate, no, de, ¿cómo se llama esto? De Dungeons and Dragons, estaba súper chula, muy bonita. Miguel Ángel Maldonado, muy buenas noches, muchas gracias. La larga es mejor, pero no vamos a avanzar más porque no van a salirnos más cartas que tengan temática de mazmorra. Así de claro, o sea, es una temática muy específica de una colección muy concreta. Baldur's Gate, no Baldur's Gate. Es que Damon Chakai, siempre pensando lo mismo, se ha equivocado. No se ha dado cuenta de que mi rival tiene alcance, así que el rival se va a rendir a continuación. Ahí está. Eso es un clásico.
haces un error, o sea, cometes un error gravísimo, haces la pifia del siglo, te bloquean, ¿qué haces? Concedes automáticamente. Bueno, pues ya nos hemos llevado las dos raras. Ya está, ya no hago más, porque la tercera partida de Momir, yo nunca juego la tercera partida de estas cosas, porque es un cosmético. ¿Yo para qué quiero un cosmético? Yo lo que quiero es jugar, no lo bonitas que son las cartas, me dan igual. No había mazmorra buena, pero usaba la mina. Vale, pues nos hemos llevado la victoria y la segunda rara que nos dan es... bueno, una carta azul. Vale, entonces, ahora tenemos los play-in, ¿no? Los salta a la acción, o como se llamen, o jump-in se llaman, ¿no? Vale, entonces vamos a intentar jugar los jump-in y vamos a pillar todas las cartas azules que hayan ellos. Tenemos además 2300 de oro que también podremos llegar a utilizar. ¿Y dónde está el evento de... dónde está lo del play-in? ¿Cómo se llama para empezar en español? Salta a la acción, aquí está. Tenemos 5 fichas de salta a la acción. Y es una buena forma también de construir tus primeras cartas de colección. Esto lo digo para, también para los nuevos jugadores. El modo de juego de salta a la acción que estamos jugando, play-in se llama, creo, ¿no? O jump-in, se llama jump-in. Está genial. Vamos a pillar todo lo que sea color azul porque queremos hacernos una mono azul. Y ciencia. Pues ciencia. Pues Néstor Barajas, un saludo enorme. Bienvenido. ¿Qué lleva este mazo azul? Azul-rojo, por cierto, al final. Lleva muchas cartas de la nueva colección. El otro día alguien me preguntaba, ¿el evento de salta a la acción tiene cartas de la nueva colección? Y dije yo, creo que sí, pero no estoy seguro porque hace muchos meses que no juego este tipo de eventos y no estoy 100% seguro, pero bueno, podéis ver que sí, que tiene bastantes cartas de la nueva colección. Parece casi un formato limitado. Pero bueno, seguro que alguna de estas cartas la vamos a poder utilizar, ¿no? Multani, el viejo verde. El viejo verde que ha ganado, pero bien ganado, sí. Hey, Lurkeando, muy buenas, por cierto, que no te he dicho nada, un saludote. Y Axel, buenas noches, que nos saluda desde Guatemala, siempre hay mucha gente de Guatemala también por aquí por el directo. Muchas gracias a todos por estar por ahí. A ver, estaba leyendo un poquito el chat que he dejado por atrás, seguro algún mensaje sin responder, a alguien que ha entrado y ha saludado y no le he dicho nada, bueno. Vale, salimos nosotros, bueno, no me acuerdo de lo que hacen ni la mitad de las cartas estas. Yo creo que la mano es decente, me la voy a quedar, o sea, no me he leído las cartas, pero ahora las iremos leyendo. El prisma está guay. Y saliendo nosotros, el bolso me encanta, ¿vale? Esto es un cartonazo. Le falta poquito para ser jugable en estándar. En estándar sería jugable si costase... ¿cuánto creéis que tendría que costar esta carta para ser jugable en estándar? ¿Costar 3? ¿Con coste 3 sería suficiente? ¡Oro! Que tenemos Tecnómana Forense. Esta es muy buena para un mazo de artefactos. ¿Esto qué haces? Agrega mana de cualquier color. O sea, no vale para nada, básicamente. Vale, tercer turno. ¿Qué hacer? ¿Qué hace esto? 2, 3, tóxico, 1. Cuando entra en juego, hasta un artefacto que se convierte en una criatura de 4-4. Mientras esperas que le pase, ¿qué dices? Esta carta es buenísima. O sea, esto lo convierte en un 4-4 de forma permanente. Mientras tenga la condicionadora de un Tus en mesa. Esta carta está súper chula, ¿no? Incluso para... digo, como para pasar el corte de estándar. ¿Qué hacía esto? Madre mía, son cartas de estas random... ¿Sacrifica una criatura o un Planeswalker? Pues voy a sacrificar el 4-4, porque si sacrifico el 2-3, el 4-4 también se va. Vale, pues vamos con el bolsito. No me estoy leyendo mucho las cartas que tengo, pero creo que el bolso va a ser la mejor opción. ¿Qué más tenemos por aquí? Dosis hipnotizante, la de gira una criatura y no se endereza, y además proliferas. Además esto es tóxico, tenemos veneno, ¿eh? Esto que hace que cueste menos activar habilidades de artefactos... Por 3, un 3-2, que cuando entra en juego gira una criatura objetivo de un oponente. Es un artefacto y tiene destello, es bastante guay. Y por 5, 4, 3, vuela, que cuando entra en juego robas una carta y descartas una carta. Son cartas que he jugado en limitado, pero ya no me acordaba de ellas. Uy, un galvanizar. Vale, entonces, posiblemente la opción óptima aquí sea... ¿Qué hace esto? Vale, no, ni lo voy a leer. No lo voy a leer porque lo voy a matar. No me deja atacar, pues ya está resuelto, ¿sabes? Robamos carta. Genial, jugamos tierra de turno. Tendría que haberlo hecho antes quizás, el robar carta por si acaso. Y atacamos de 2. Vale, pues tenemos la partida muy bien. Que cueste 2 o 3. Si, es que si costase 2 estaría rotísimo. En coste 2 estaría rotísimo, ¿eh? Y en coste 3 ya no es jugable, ¿verdad? Es que a lo mejor si crease ficha de artefacto, aunque no sacrifique, aunque crease, o sea, que crease el 1-1 volador, aunque... no jugases, aunque no sacrificases artefacto, quería decir. Ah, qué pereza, no me quiero leer las cartas que lleva el rival. Voy a robar antes de nada. Y ahora pensamos qué hacemos.
Tierra girada, ¿veis? Me he precipitado al jugar tierra. He jugado tierra antes de robar y ahora, pues mira, un desastre. Vale, pues no vamos a hacer nada del otro mundo. Voy a atacar simplemente con esto. Vamos a poner token 1 volador y en su turno jugaremos esto girando una de sus criaturas, pillándolo un poquito por sorpresa. He jugado mal este turno. Tendríamos que haber robado antes de jugar tierra y ahora me como con patatas una tierra que entra girada. Ay, qué pereza, no me quiero leer estas cartas. Se transforma pagando 3 y de hecho lo hace. ¿Y qué hace al transformarse? Cuando muera, cada oponente sacrifica un artefacto o criatura. Y este, pagando 2, más 1, más 0, pero no prisa. Y este, más 1, más 1 y arrollar, mientras 2 más permanentes, vale. Y esto tal, vale. Vamos a girarle algo. No he podido... Este es el típico rival que no tiene amigos, ¿vale? No tiene amigos porque no puede esperar 5 segundos a que tomes la decisión de tu jugada. Le hemos hecho esperar 5 segundos y dice, me rindo, ya juego otra partida. Total, es gratis. A ver, pregunta Xavier que cuál es mi tipo de deck favorito. Mi arquetipo de Magic favorito de todos los tiempos, sin duda, es una victoria, ¿no? Una victoria te dan una carta y ya está, ¿no? Pues me rindo y vamos a por la siguiente. Aquí lo único que quieres son las cartas de los dos sobres, ¿vale? Cada ficha de salta a la acción se intercambia por dos sobres, ¿vale? Voy a pedir siempre cartas azules porque queremos montar un azul. Cada uno de estos sobres tiene al menos una rara. Creo que hay alguno que tiene dos raras o que puede tener dos raras o una rara y una mítica o algo por el estilo. Uy, azul, blanco, detectives. El mazo de detectives en limitado es una pasada. Vamos a por detectives. Bien, entonces lo que estaba diciendo, se me ha ido la olla. Ah, mi tipo de deck favorito, mi mazo, mi arquetipo favorito es Big Red. Es decir, mono roja de control. Me parece sublime, me parece que es la forma más bonita de jugar a Magic. Porque el color rojo siempre se asocia a la destrucción, la agresión, el descontrol. Y hacer un mazo de control con el color del descontrol, que es el rojo, me parece muy bonito. Y siempre que hay la posibilidad de hacer un mazo mono rojo, yo lo hago. Mira, una mítica, ¿veis lo que os decía? En uno de los dos sobres venía una mítica. Entonces el jump in, este, bueno, el salta a la acción, te da dos sobres con un par de raras, quizás 3 incluso. Y luego una carta aleatoria adicional que puede ser rara también. Entonces, bueno, por muy poquitos recursos, 1000 de oro creo que cuesta, o 200 gemas, lo haces. Y además te dan, cuando haces el tutorial inicial, te dan 5 fichas para jugarlo gratis, ¿no? Big Red se ha jugado muchas veces en muchas épocas de la historia de Magic y con resultados decentes. De hecho, Big Red aquí en el canal, si pones en YouTube Magic Block TK Big Red, encontrarás por lo menos 5 o 6 versiones de Big Reds que han sido decentes en histórico, en estándar. Incluso en Explorer se puede hacer. Incluso en Timeless seguro que también... Ah, no, en Timeless he jugado Big Red o Mono Red de control o Mono Red de que no se abro, ¿no? Azorius de control, ese sí que es control extremo, sí. Sí, Ever, el mazo que voy a jugar en este From Zero to Hero es el mismo mazo que subimos a... Bueno, que subí a YouTube esta semana. No me voy a complicar con ello. 1, 2, explora. Nada, vamos a jugar la gorra y ya está. Vamos a empezar en el tercer turno. Parece un mazo de límite, parece formato, parece un draft. Si quitas el Jing y Taxias, lo que tengo en mano es un draft de asesinatos en la mansión Karloff, tal cual. Mi arquetipo favorito, azul-blanco. No sé qué mazo, o sea, no sé qué cartas tiene el mazo, pero como tenemos el tracker de untapped.gg, enlace debajo de vídeo en la descripción, puedo ver que tenemos un detective con buen ojo, ¿vale? Tenemos uno, que es una carta crucial en este mazo. Podemos ver un poquito lo que lleva el mazo. Tenemos un custodio del perímetro, a ver si nos sale, que es buenísimo. Un inspector novato. Bueno, una de cada, básicamente. Tenemos un Ezrim. Tenemos un Ezrim y tenemos un Jing y Taxias. Tenemos buenas cartas. Bueno, a ver, Sánchez, si puedes enviármelo por privado, tú envíamelo. Y a ver, si puedo, le echo un ojillo y te respondo. No, José Espinosa, no. Monored Agro juego muy poquitas veces, muy poquitas veces. Muy poquito. Aquí en el canal muy pocas veces me habéis visto jugar Monored Agro. Cuando yo era jovencito, hace ya eones, sí me gustaba jugar mucho Monored Agro. Era uno de mis arquetipos favoritos. Pero hace mucho de esos. Hace mucho de aquello, ¿no? Roba 3, o sea, incuba 3, roba una carta. Un poco caca, ¿no? Vamos a meter la confidente infiltrada y ya ponemos una criatura decente en mesa. Uy, ¿qué tiene counters? Ah, que sea meta en estándar. No, que sea meta en estándar Big Red hace ya muchos años que no. Pero Magic Arena es una selva en la que si tú juegas un mazo off meta, fuera del metajuego,
pero es bueno y lo juegas bien, vas a ganar tantas partidas como con un mazo del metajuego. Eso está claro y mucha gente lo sabe. Muted, no. Terry, buenas noches. Por cierto, creo que no te había saludado, ¿no? No te había visto todavía, ¿no? Eras tú, vale. Esta carta sí es dura. La forja dura, Brask. Es muy dura y no tenemos nada contra artefactos, ¿no? No. Vale, primer ataque lo vamos a poder bloquear, pero a partir de aquí va a empezar a poner las cosas difíciles. Vale. Este robo es bastante bueno, es justo un 3-3, justo lo que necesitábamos para seguir manteniendo a raya su explorador de Heraldos del Río y su token de Forjadura Brask. Y luego la Testigo de Granito, que tiene vigilancia, la podemos usar para girar el token, ¿vale? Más adelante, y luego equiparla, y es un 4-4, vuela vigilancia, es un ángel de serra. A ver, Víctor González dice cómo me gustaría una reedición o una continuación de mi colección favorita, el Levantamiento de los Eldrazi. Los Eldrazi acabarán volviendo, o sea, es decir, habrá una colección que sea una continuación de eso en algún momento. Así que paciencia, que acabará llegando. ¿Qué es esto? Otra carta de la que no me acuerdo. Vale, al comienzo de tu mantenimiento pone un contador de aceite, un artefacto criatura y luego puede pagar dos. ¿Esto es un contador de aceite? Nos va a destrozar la forjadura Brask. Nos va a masacrar. 2-5. Descender 4. Más 2, más 0 mientras haya 4 o más cartas de permanente en tu cementerio. Menos mal que de momento no hay ninguna. Uy, este robo es buenísimo. Este robo es cremita. Y obviamente vamos a seguir pegando con la investigadora porque estamos a 4 ataques de ganar la partida. Entonces lo óptimo es que hagamos ese ataque. Pero esto ya se va a 4-4, ¿eh? Pues esto se desmadra. Uf. Luego además puede pagar 2 para crear un 1-1. Solo si se removió un contador de aceite de un permanente. O si un permanente con un contador de aceite sobre él fue a un cementerio. Vale, o sea, no siempre va a poder poner el token. ¿Qué ha pasado? Al comienzo pone un contador de aceite sobre otro artefacto o criatura objetivo que no sea ficha que controlas. ¿Por qué no ha puesto contador de aceite sobre esto? Algo me he perdido. O a él se ha equivocado y no lo ha puesto. O algo me he perdido. 4-5, contador de aceite sobre él. Remover un contador de aceite. La criatura objetivo no le vea prisa. Vale. Se ha dado prisa a sí mismo, el zancudo. Vale, partida que se nos está complicando un poco. 4-1, arrolla. El problema es que, claro, al arrollar, aquí ya nos está pegando de 8, que ya es un castigo importante. Creo que es un buen momento para ahorrarnos un ataque de 4. Porque luego a la gárgola le va a girar una de estas criaturas y le vamos a ganar con las voladoras, es lo que quiero decir. Si él no nos mata ni la investigadora ni el detective con buen ojo. Bueno, también ojo a la experta en escapatorias, que también sube una criatura a la mano. El rival está teniendo muchos problemas de AFK, ¿no? Se queda mucho tiempo sin jugar, ¿no? Como dice Bruno Velázquez, que de verdad muy buena esa. Si existen los vaqueros en Magic, y con vaqueros se refiere, por si no lo sabéis, a que la siguiente colección de Magic va a ser del lejano oeste. Pero el lejano oeste, el de los vaqueros de las películas. ¿Me puedo comer el ataque de 8? Para no perder ninguna de las criaturas que tenemos en mesa, bajamos a 11, no pasa nada. Y ya os digo que si robamos la quinta tierra, Jingy Taxes no lo vamos a jugar, ¿no? Nah. Pero no robamos la tierra. Mientras es un permanente transformado, la cría curar. Cuando muera robas una carta. ¿Qué era un permanente transformado? No sé a qué se refiere. Vale, vamos a meter esta en mesa. Este turno tenemos que chumbloquear sus ataques para no perder, para no entrar en riesgo. Y lo que vamos a hacer es seguir atacando. Lo dejamos ya a 8 de vida y si os dais cuenta, entre esta voladora y esta voladora tenemos daño letal el siguiente turno. ¿Era Morph? No, Morph no es transformarse. Morph es metamorfosis. No creo que se refiera a transformados, no se refiere a eso. Transformado, no sé a qué se refiere. Mr. Franchu dice que le tarda mucho en cargar las partidas, la búsqueda, ¿no? De partida. No es normal. Prueba a reiniciar Magic Arena, prueba a reiniciar tu router y si no, reiniciar el ordenador también, claro. Prueba a reiniciar todo. A ver si se arregla. A mí alguna vez me ha pasado. Pero no, transformado no creo que sea Morph. Puede ser, pero vamos.
No lo sé. Vale, como digo, nos quedamos con la gárgola, porque si él jugase, por ejemplo, una voladora, la podríamos girar, ¿vale? Con la gárgola. Tenemos un ataque de 5 y 3, 8, simplemente con la gorra. A las cartas de doble cara, ¿vale? Gracias, Link 21 o como sea, Link. 6, 1 arroyo. Aquí ya sí que vamos a bloquear. Uy, uy, uy. Ataca con todo. Ya no ataca con todo. Ah, bueno, este pega 4, que es detective también, ¿vale? Qué bueno es el detective con un buen ojo. Cartas transformadas, sí, eso sí me cuadra. Vale, vamos a bloquear minimizando los daños, minimizando las pérdidas de vida, porque a lo mejor tiene algo que hace, yo qué sé, duplica el daño de la criatura o algo por el estilo. Entonces vamos a minimizar las pérdidas. Vamos a bloquear aquí y aquí, porque con un poquito de suerte, en un principio, nosotros ganamos la partida. Vale, hemos perdido solamente una vida en este ataque. Vamos a ver, le quedan dos cartas en mano, tiene 5 de maná. Si pasa turno, vale, se ha girado casi, casi por completo para jugar esta caca. De modo que tiene pinta de que ganamos quinta tierra y entra girada. Y muchas gracias, Heini, por esa sub. Bienvenido a la familia. Vamos a equipar de nuevo a la investigadora. ¿Vale? Y fijaos lo que voy a hacer. Voy a atacar primero con estas dos. Y ahora doy la vuelta a la gárgola. Lo que acabo de hacer es una tontería, realmente, claro. Porque esta tendría vigilancia si lo hubiese hecho antes de atacar. Así que enderezo esta a cambio de dejar girada la otra. La enderezamos para tenerla como bloqueadora nada más para el siguiente turno. O sea, no hay mucho cambio, ¿no? Y pegamos de 9. Victoria. Pues esto ha sido literalmente una partida de draft. Bueno, literalmente no. Figuradamente, una partida de draft de Asesinatos en la Mansión Karloff. He jugado así de partidas de Asesinatos en la Mansión Karloff, exactamente con las mismas cartas y mismas jugadas, idénticas. La gárgola, la inspectora, el detective con buen ojo, la gorra. Así que ya nos hemos llevado otro jump in de estos, otro salta a la acción. Ya nos hemos llevado dos, bien rapiditos. Venga, vamos a por el siguiente. Nos rendimos de este y vamos a por el siguiente. Solamente es a una victoria. Tú puedes jugar todas las partidas que quieras, pero como lo que queremos es conseguir cartas. ¿Ciencia o aprendiz? ¿Ciencia o aprendiz? Creo que aprendiz va a ser mejor para el mazo que estamos montando. No sé los contenidos de los sobres, se pueden mirar porque están por ahí por internet. Pero sin saber los contenidos de los sobres, el de ciencia hemos visto que es más de tóxico y cosas de ese estilo y no parece que vaya a encajar mucho en el tipo de mazo que queremos montar, ¿no? Que es la mono blue tempo. También, ¿qué clase de jugador está jugando este tipo de evento? Jugadores novatos, normalmente, no jugadores como yo. Entonces se nota también que quizás ahí estamos teniendo un poquito de ventaja, ¿no? Por 3, un 2-1 vuela, que reduce el coste de los instantáneos y de los conjuros. Esta carta es muy buena. Para ser una común, está genial. Luego tenemos el 2-4, que siempre que lances un instant o conjuro, creas una ficha de papel de mago, o sea, es decir, más uno y adivina uno al atacar sobre cualquier criatura. Y luego la portera de Eveluna, no me acuerdo de ninguna de estas cartas. ¿No os pasa eso? Que cuando pasan 3, 6 meses de una colección, ya de las comunes y de las poco comunes que no se juegan, no te acuerdas de nada de ellas. Vale, por 2, regresas criatura objetivo que no controlas de coste 3 o menos a la mano de su propietario y luego es un 6-5. No está mal. Bueno, Metalers, muchísimas gracias por hacerte miembro del canal. Pequeño Drugo, bienvenido a la familia. Ya sabes que en la pestaña de miembros tienes un montón de contenido de vídeos exclusivos para miembros, que hay acumulados docenas y docenas de vídeos de años previos. Y luego además todos los viernes un vídeo nuevo. Y todos los días el vídeo de acceso anticipado, que se publica un día antes para los miembros. Así que muchísimas gracias, Metalerx, y que lo disfrutes un montón. A ver, Leonidas dice, hay una página que te dice qué raras te da dependiendo del mazo que elijas. Sí, eso es importante. Yo podría estar mirándolo, pero mira, por no perder más tiempo, co cojo cualquier sobre y ya está, el que sea. Elegimos el sobre que sea y listo. Lo he hecho por intuición. A ver, seguro que ninguno de los sobres. A ver, lo más probable es que ninguno de los sobres tenga ninguna de las cartas que necesitamos. ¿Qué es esto? 3-3 amenaza, pagando 2, sacrificando otra criatura por un contador más uno sobre cada criatura que controla. No es mala. No es mala, eso puede ser mucho, pero esta es muy. Yo creo que esta es mejor incluso, ¿eh? 2-1 vuela, es más pequeñita. Tiene volar
y el hecho de reducir el coste de los instantáneos y los conjuros, si tuviese algún instantáneo o algún conjuro, lo agradecería un montón. Al 3-3 amenaza este, lo vamos a bloquear poco. Está chula esta carta, me gusta. Me recuerda a Legends, a algunas criaturas de Legends. Obviamente es mucho más compleja que una criatura de Legends. De Legends me refiero a la colección Legends original de Magic de 1994. También alguna criatura de tipo The Dark, por ejemplo, de aquellos años, del año 94. ¿Qué hacía esto? Cuando entra en juego, si fue estimulado, cada jugador sacrifica una criatura. Pues nos ha hecho aquí... Bueno, sinceramente, tenemos tantas tierras que me da igual, pero bueno. Gira hasta una criatura objetivo, adivina una y luego roba una carta. ¿Vale? Ah, bueno, no está nada mal. Este bicho, 2-4, con la ficha de mago, está guay esto. Gira hasta una criatura objetivo, adivinas una y robas una carta. Genial. Por Magic y por Maiden. Ahí jugué mucho el monoblue y tengo que aprender. Soy profe igual que tú, un gusto. Joder, tenemos muchas cosas en común. Magic, Iron Maiden y somos profesores. Así que tenemos muchísimas cosas en común. Yo estoy un poco retirado de lo de ser profesor, pero eso se lleva en la sangre. Uno es profesor para siempre, ¿verdad? El rival no ha atacado porque no sabe lo que es la amenaza. Es lo que os comentaba antes, que este tipo de eventos están orientados a nuevos jugadores, ¿no? A gente que quizás todavía no conoce bien las reglas o que no sabe bien lo que está haciendo, ¿no? De hecho, aquí se la podemos liar al oponente. Vamos a atacar y si él bloquea, vamos a poner el contador más... Bueno, vamos a poner a nuestra criatura. No lo voy a hacer porque prefiero pillarlo por sorpresa o girarle su criatura ahora en su turno. A lo mejor no sabe, o a lo mejor sí sabe, ¿vale? A lo mejor simplemente ha pasado el turno porque le ha apetecido. Bueno, Leónidas, no te preocupes, mucho ánimo. Seguro que todo sale bien, ya me contarás. Luego me escribes ya por privado y me cuentas todos los detalles. Pero a ver, yo hago directo siempre que puedo y siempre que me animo. Así que me digáis esas cosas me anima a hacer directo. La pescadilla que se muerde la cola, como se suele decir. Durmiente de narita, este es bueno. Por 2 es un 3-1, lo puedes jugar como criatura agresiva. Además es soldado, humano y pirexiano. Tiene 3 tipos de criatura que son buenos. Se disfruta muchísimo más este Magic. Ay, no le he girado la criatura. Bueno, pues ya lo haré en otra ocasión. Se me ha olvidado, me he distraído. Le quería girar la criatura antes de que atacase. Para ponerle la ficha de mago a este. La ficha de papel de mago. No me acabo de convencer a mí mucho el tema de las fichas de papel estas de esta colección. Vale, a ver, esto es del Señor de los Anillos, ¿no? No, ah, no, no es del Señor de los Anillos, es de Eldraine. X, azul, escurridizo. ¿Qué es esto? Escurridizo. Una criatura con la vida de escurridizo no puede ser bloqueada por criaturas con mayor fuerza que la suya. Bueno, vamos a atacar primero. No sé qué hace esto, ahora me lo leo. Entra con X contadores +1/+1. Al comienzo de tu mantenimiento, si el prodigio ingreso tiene 1 o más contadores, puedes remover un contador y si lo haces, robas una carta. Ah, vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo de esta carta. Pues lo vamos a jugar lo más grande posible. No es muy buena, no es muy buena la carta. Para ser una rara, no es muy buena. El bot debería estar funcionando. Lo que pasa es que a lo mejor no tiene puesto todos los enlaces. Lo jugamos como 5-5. El bot, a ver que lo mire. El bot del chat instalado está. Y creo que está funcionando porque está poniendo los mensajes. Lo que pasa es que a lo mejor, Víctor, a lo mejor no tiene todos los códigos. A lo mejor no tiene todos los enlaces. Debería tenerlos, ¿verdad? Ya sabes cómo soy con estas cosas. Un poco desastre. Voy a mirar el tema del bot. Eso es que no le tengo puesto todos los... Bueno, no tengo puesto ninguno ahora que me di cuenta. Ni uno. No tengo puesto ni un símbolo de exclamación. Vale, me lo voy a dejar abierto. El Stream Elements, el bot de Stream Elements, para poner todos los comandos, para activarlos, para mañana ponerlos. Es que el bot que yo tenía era el de Twitch. Y el de Twitch ya tenía sus comandos, pero para YouTube, al enlazarlo con YouTube, o al menos yo no sé cómo se transfieren los comandos. Creo que no se puede, sencillamente, ¿no? Mañana lo arreglo, sí. Mañana lo pondré. ¿Qué hacemos? ¿Robamos cartitas? Yo creo que sí, ¿no? Eso de robar carta extra por turno está guay. Vale, jugamos tierra de turno. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? 1-1 toque mortal. Qué feo, ¿no? Joder, es que hay mucho texto que leer aquí. Mira, le voy a girar esta carta para que no moleste demasiado y así le ponemos... Ah, es simple sobre otra criatura.
Vamos a ganar tempo, vamos a meter presión, le voy a girar el 1-1 toque mortal y le voy a subir a la mano el Aaron Ruino... Aaron, qué raro se escribe, ¿no? Aaron sería. Runa de Benalia, supongo que sería así, ¿no? Y le voy a subir a la mano este otro. Tienen costes relativamente bajos los dos, pero bueno. Esto gira criaturas, lo quiero. Me lo voy a quedar. Le voy a subir esta a la mano y así ya seguimos atacando. Bah. Lo tendría que haber jugado antes, no me he dado cuenta. Haberlo jugado antes para poner la ficha de papel de mago. No pasa nada, no va a haber mucha diferencia tampoco. Y este cuando ataca puedes pagar dos y si lo haces giras una que otro objetivo. Oh, esto está genial. Ah, está genial, vamos a jugar este. Que automáticamente al girar, al atacar le vamos a girar este todo el rato. El rival tampoco se está enterando de mucho, ¿eh? Juega muy lento aquí la gente. Ah, vale. Es que alguien ha preguntado por el Discord, es eso. Gracias, Víctor. Si alguien ha preguntado por el Discord, gracias. Tix, muy buenas, ¿qué tal? Acabo de llegar. ¿Estás jugando algún mazo de principiante? Estamos jugando... Estamos empezando una cuenta nueva creada totalmente desde cero. Con la intención de crear una cuenta desde cero y llegar a mítico con ella, ¿vale? Con un mazo en concreto, free to play, mono blue tempo. Ya lo tenemos entero. Sí, como dice Bruno, la mecánica de los papeles fue lo peor que vi en mucho tiempo. ¿Verdad? Como una mecánica con una idea buena inicial, pero que al final no ha quedado bien implementada. A mí siempre me pareció muy rara. Lo de las fichas de papel son encantamientos. Además, tampoco han sabido sacarle demasiada sinergia. Al menos para construirlo. Es que ya muchas mecánicas en Magic están diseñadas para formato limitado. Pero es que en limitado tampoco era una mecánica que se sintiese divertida o agradable. Pero bueno, no se puede acertar siempre, ¿no? Magic saca muchas mecánicas distintas nuevas cada año. Algunas están muy bien y otras pues no tan bien. Pero la de los papeles a mí tampoco, a mí me chirrió. Como lo de las batallas. A mí las batallas tampoco me acabaron de convencer. Y Guthom, gracias por esa sub, bienvenido. Pregunta tonta, ¿en los festivales te quedas los mazos? Ah, en los festivales de Magic Arena. Vamos a atacar. Yo creo que no, pero tiene que poner si es un evento fantasma. Si es un evento fantasma, no te lo quedas. Es así de sencillo. Los eventos fantasmas significan que juegas con un mazo que te prestan, pero que no te quedas. Este centinela está genial, claro, jugando a este nivel de cartas, es nivel muy bajo de cartas, pues... Esto es antimaleficio, ¿eh? Me gusta mucho esta carta, no me acordaba de ella. Es que jugué muy poquito limitado de estas colecciones, las colecciones de los dos últimos años las he jugado muy poco. Oye, por cierto, el rival no ha rejugado a Aaron, Ruina de Benalia. Evidentemente es un jugador nuevo, ¿no? Entiendo, creo, vamos, por cómo está jugando de lento y por las cartas que está jugando y cómo las está jugando. Aunque el anterior fue peor. Este tampoco, de momento. Said Magnus, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Roba dos cartas. No, gracias, ya robamos demasiadas cartas. Gratis. No pone que sea fantasma, de ahí la duda. Gracias por responder. Ahora lo miramos. ¿Somos letales? Somos letales, con esto somos letales, no me había dado cuenta. No sé qué hace, pero lo voy a prevenir. Y además le ponemos una ficha de papel a este otro, así que pegamos más incluso. Y pegamos más porque este pegará 4. Pobrecito, ha estado media hora leyendo la carta, a ver qué me hacía y aún así no ha servido para nada. No, todavía no estamos con la mono blue, estamos jugando todavía, digamos, los tutoriales de la cuenta nueva creada desde cero. Bueno, los tutoriales propiamente dichos me los he saltado, pero te dan 5 fichas de salta a la acción y son las que estoy jugando ahora, ¿no? Nos quedan 2 fichitas más que ahora vamos a jugar. Vale, entonces lo del evento este del festival. Yo es que esto de los eventos de los festivales no los juego porque son muy caros. Bueno, caros. Son muy caros para lo que dan cosméticos, ¿no? No te lo quedas este mazo. Esto es un mazo preconstruido que no te lo quedas, no. Respuesta rápida, no. No te los quedas. Son mazos preconstruidos que te prestan para el evento del festival. No dice que sea fantasma, pero la palabra fantasma se refiere más a cuando juegas draft. Cuando juegas un draft fantasma, tú vas seleccionando cartas con las que vas a jugar, pero que luego no te quedas después, ¿no? Ahora estábamos con salta a la acción. Como ya hemos ganado este draft, o sea, este salta a la acción, recojo mi recompensa y jugamos otro. Pues de momento llevamos 3 partidas, 3 victorias. Ya digo que se nota que la gente normalmente son principiantes, ¿no? ¡Ey! Exploradores, tritones
y convertibles, todo lo que sea azul para nuestro mazo mono azul. Esto es preparación para mono blue, efectivamente. Estamos intentando conseguir todas las cartas posibles y comodines y recursos para montar la mono blue tempo del tirón e ir a por ello. A ver, estaba leyendo el chat, a ver si me había saltado alguna cosilla por ahí por atrás. Es que hay muchísimos mensajes, ¿eh? ¿Hace cuánto que juegas Magic Arena desde que salió? Cuando salió, me llegó una beta cerrada y pude probar el juego desde el primer día. Me he quedado una mano sin verde, por cierto, me acabo de dar cuenta después de haber aceptado. Desde el primer día, cuando salió, pude jugar, ¿vale? Porque me pasaron, conseguí una clave para poder jugar desde el primer día. Y no me gustó nada. Cuando salió la primera beta cerrada de Magic Arena, el juego estaba muy verde en todos los sentidos. Y pensé que era otra basura más de juego de online de Magic, porque han sacado muchos juegos que son muy malos de Magic. De Magic digitales, quiero decir, durante muchos años. Vamos a intentar aprovechar todo el mana posible, ¿no? A jugar esta. Y mientras tanto me voy leyendo esta otra, que ya no me acuerdo qué hacía. Siempre que explores una carta de tierra, puedes poner una tierra de tu mano en juego girada. Bien. Y siempre que una criatura que te explore que no sea tierra, le pones un contador +1/+1. Vale, genial. Entonces estamos deseando empezar a explorador. Vale, necesitamos que nuestras criaturas empiecen a explorar para que las cosas se disparen. Porque no tenemos nada que explore por sí mismo ahora mismo. ¡Ojo! 3-1, tóxico 2... Ya me estoy arrepintiendo de haberlo dejado entrar. Me da miedo el tóxico. Dos puntos de tóxico son bastante. Quizás tendríamos que haber bloqueado, ¿eh? Espero no arrepentirme. Vale, vamos a ver. Tenemos un único mana verde. Mira, este explora por sí misma. Supongo... Este bicho se puede ciclar... Para buscar una isla. Ah, esta carta era muy buena. Me gustaba mucho esta carta. La voy a jugar. Porque así tenemos un par de bloqueadores decentes. Y le voy a poner un contador +1/+1. A la tritona busca bucea cuevas. Y no voy a atacar. Porque como digo, el ver tóxico, el ver veneno... Ya tenemos dos contadores de veneno, me da un poquito de miedo. Se te puede ir de las manos un mazo de veneno. Se te va a 7-8 contadores muy fácilmente y ya empiezas a estar con muchos problemas, ¿no? Esta carta era buena, muy chula esta carta en limitado. Ya no me acordaba de ella, es cierto. Entonces, si vuelve a atacar, evidentemente lo que ocurre es que el rival tiene un truco. Voy a bloquear y que se gaste ese truco. No sé qué clase de truco tendrá. +3/+3 y arrollar, lo que sea, me da igual. Hago un bloqueo que represente que mueren las dos criaturas y que él se gaste su truco. Porque ya nos lo ha telegrafiado antes que lo tenía, ¿no? +1/+1 por cada criatura, ¿no? Y gana arrollar. O sea, encima nos toca y nos mete otros dos contadores de veneno. Pero bueno, ya se ha gastado una carta que podría haber sido importante. Indestructible, antimaleficio, arrollar, alcance... Vamos, que lo tiene todo. Vale, hemos robado tierra, lo cual está genial. Que seguimos con un único mana verde. Está siendo un pequeño problema y no sé si atacar. Yo creo que no voy a atacar. Vamos a jugar el Nicancil, conductora de corrientes. Y como aquí bloqueamos lo suficiente... Me da un poquito de miedo que tenga otra vez la misma carta. Pero ¿sabéis qué? Se la voy a permitir. Voy a poner el contador al Nicancil para que sea 3-4 y pueda bloquear también ahí a la araña. Y si nos robamos la ballena, ¿qué hace? El pulpo. Siempre que ataque puedes girar otras dos criaturas que tú controlas y si lo haces no puedes ser bloqueado. Qué mala es. Oye, ¿cuánto tiempo llevo ahí en medio? ¿Cuánto tiempo llevo en medio de la pantalla? Perdóname, me acabo de dar cuenta. A ver, pregunta Bruno. Si Arena tuviera todo el pool de cartas de la historia de Magic, ¿reemplazaría a Magic Online? Qué gran pregunta. Y la respuesta sería no. No, porque Magic Online no es un videojuego, es un simulador de Magic. Es mucho más rápido, mucho más fluido, mucho más directo y se centra únicamente en lo que es Magic. Y Magic Online además tiene una economía real. Tú puedes comprar y vender cartas, puedes intercambiarlas, puedes prestarlas. Es un Magic real, es un simulador de Magic, pero en todos los sentidos. Entonces, la respuesta es muy sencilla.
simplemente viéndolo desde la siguiente perspectiva. Joder, vuelve a atacar. Voy a hacer doble block en esta ocasión. En Magic Online hay gente que sigue jugando draft de asesinatos en la mansión Karloff o estándar, y la respuesta es sí. Hay gente que sigue jugando allí estándar. ¿Por qué? Si ya lo hay en Magic Arena. Por tanto, aunque Magic Arena tuviese todas las mismas cartas que Magic Online seguiría existiendo. La economía de Magic Online es súper poderosa. Además, tiene muchos más tipos de eventos, torneos, modos competitivos. Magic Online es mucho más competitivo y mucho más formal. Magic Arena no tiene nada. No tiene torneos, no tiene eventos competitivos. Bueno, sí, sacan esos torneos de vez en cuando que son medio competitivos, pero que no son, te dejan a, no son lo mismo. Vamos, resumiendo. Mira, dice Víctor, es horrible jugar mazos de combo en arena y se pueden jugar sin problemas en Magic Online. En Magic Arena hay muchos problemas de... Es muy bonito, muy estético. La verdad es que está chulo jugar en Magic Arena. Pero para un jugador puro que lo único que quiere es jugar Magic, es un rollo, ¿no? Destructor de Mishra. Es como un Juggernaut, pero peor. Vale, ¿qué hacemos ahora? Poner un contador aquí para que sea un 4-6 y como tiene que atacar todos los turnos, pues ataca y se muere, ¿no? Vamos a robar una carta y a incubar 3, parece un buen turno para ello. Contra este hechizo objetivo de criatura o batalla objetivo, a menos que pague 4, y si lo haces, incubas 2, ¿vale? Pues vamos a dar turno. Estamos jugando súper defensivamente, no estamos atacando, estamos bloqueando todo el rato, incluso haciendo dobles blocks, y ahora que nos hemos robado un counter, pues más razón, ¿no? Muy buenas, Punk Rap, bienvenido, buenas noches. No sé cómo llamarte porque tienes un nombre ahí súper largo, supongo que una cuenta de YouTube dedicada a música, me imagino, ¿verdad? Y pero, Punk Rap, que es con lo que empieza, ese va a ser el nombre, ¿no? Vale, pues ataca con su 5-3, tampoco tiene más remedio, porque es obligatorio que ataque, tiene desenterrar 6, ¿se muere? Esto solamente contrarresta criaturas o batallas, o sea, la carta es un counter, pero a medias. Más 2, más 0, me parece un intercambio justo y correcto. Vale, me esperaba algún tipo de truco, trampa o cosa extraña. Costaba 4 esto, se ha gastado una cantidad de maná bastante alta. Podría haber convertido esto en un 3-3 y haber bloqueado ahí, pero me quería esperar a ver qué hacía él, sinceramente. Prefería el counter, no me importaba el daño, un daño que hacía la araña. Era mejor quedarse enderezado para poder hacer esto. Y ahora tenemos un 3-3. Vale, en mi turno, 3-3. Robamos bosque, por fin. Se ha hecho esperar. Y ya vamos a empezar a explorar todos los turnos. Ahora que no tenemos sinergias con lo de explorar, es cuando vamos a poder explorar. 4 y 1, 5. Espérate, antes de nada voy a explorar, a ver qué sale. Una batalla. No me la voy a leer, la tiro al cementerio y fuera. Ya es un 2-2, ¿vale? Quería que fuese un 2-2 para al menos poder bloquear la araña. Ya sé que solo pega uno, pero es un poco por orgullo personal. Y empezamos a pegar nosotros, ¿vale? Si juega una criatura buena, pues la contrarrestamos. Y además incubamos 2, ¿no? En Magic Online se puede ganar dinero. Más o menos, se puede. Y se puede conseguir todo gratis siendo buen jugador. En Magic Arena no. En Magic Arena es imposible. Porque no hay forma de sacar lo que ganas de Magic Arena. No se puede vender las cartas de Magic Arena. Lo malo es que Magic Online es de pago. Pero eso es la parte mala y buena a la vez. Porque igual que pagas por una carta en Magic Online, la vendes también después. En Magic Arena todo el dinero que inviertas lo has perdido para siempre. Himaleux, muy buenas, bienvenido. O sea que lo de que es de pago es, bueno, entre comillas, podríamos decir. Vale. No me quiero girar por completo. Voy a atacar con las dos sin haber explorado, ¿eh? A ver qué pasa, a ver qué sale. Y en función de si bloquea o... Si no bloquea, a lo mejor no me giro. Si bloquea, sí. Si bloquea, exploro. Creo que es una forma de atacar inteligente, ¿no? Sí. Pues exploramos a ver qué sale. Solo como conjuro. Es lo malo de jugar comunes random de estas que no te las lees. De hecho, no me estoy leyendo casi ninguna de las cartas. Bueno, pues no pasa nada. Metemos la cría ocular, dos, o sea, 3-2 vuela y nos quedamos con mana suficiente para tirar el counter después. Bueno, en cualquier caso, mira. Está bien.
estoy on fire. Bueno, tampoco estoy tan on fire con los directos. Hago 2 directos a la semana. Realmente dije, voy a hacer directo cuando me apetezca. Y al final los estoy haciendo fijos 2 a la semana. Generalmente lunes o martes y jueves, ¿no? Están siendo, aunque no estoy siguiendo ninguna regla estricta, ni horarios ni nada, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, no hice el jueves, pero sí lo hice el viernes. 6-4 prisa, la verdad es que nos da igual, pero vamos a contrarrestarlo. Porque no sé cuántas más oportunidades voy a tener de contrarrestar criaturas. Hey, David, buenas, ¿qué tal? Sí, además Shandalar, una cosa que me apasiona y seguramente volveremos a jugar en un futuro próximo. Mira, voy a explorar ya. Convocar, robas 2 cartas. Esta es buena, ¿eh? Necesitamos robar cartas posiblemente. La voy a dejar en el top. Y... ¿vamos a atacar con todo? Sí, atacamos con todo porque nos quedan 13 vidas. No creo que nos lo vaya a poder quitar el de un ataque. Además jugamos un 1-2 que explora y que sabemos que va a ser un 2-3. Vamos a ver si bloquea. Buenas noches, Tiki. Bienvenido. Le damos con esta, exploramos. Como dije, la voy a dejar en el top porque nos vendría bien robar algunas cartas. A ver, Carlos Vallejo, buenas noches. Dice, ¿qué renta más? ¿Draft rápido, tradicional o sellados? Dependiendo de lo buen jugador que seas. Si eres buen jugador, draft tradicional. Si eres un jugador regular, draft rápido, rápido. Y si eres un jugador malillo, sellado. El caso es que no vas a rentar. La palabra rentar es que ganes más de lo que pierdas, ¿vale? Obviamente, cuanto mejor jugador seas, más vas a rentar. Pero siendo buen jugador, digamos, si tú eres un buen jugador, te compensa más, vas a ganar más jugando draft tradicional que draft rápido o sellado. Ese podría ser más o menos el resumen. Vale, pues como decía, vamos a robar un par de cartas sin convocar ni nada. ¿Esto qué es? Tóxico 6. Y le quedan 3 de vida, pegamos con la voladora y listo, ¿no? Ah, no, que tiene... pegamos con todo y listo, ¿no? Le pasan 2, 3 y 2, 5, y ya está. Le pasan 2 y ganamos. De hecho, tendría que haber explorado antes de atacar, ¿no? A ver, Bruno dice, ¿por qué maltratan tanto el color verde últimamente? No es competitivo ni en draft. Es cierto, últimamente el color verde lo están bajando mucho, pues porque en los últimos años le dieron demasiadas cosas buenas, ¿no? Y lo están nerfeando el verde. En cambio, el azul todos los años siempre es bueno, ¿eh? Fireball, muy buenas, bienvenido. Estoy bastante on fire con Magic en general, y eso se nota en muchas cosas, ¿no? Bueno, nos queda un evento más de estos. Al final vamos a perder casi toda la noche haciendo el salto a la acción. La parte positiva es que vamos a tener prácticamente... nos rendimos y jugamos el último. Vamos a tener prácticamente el mazo mono azul entero montado. Trotamundos, no, vamos a intentar hacer mono azul, lo más mono azul posible, porque las cartas que queremos son azules. ¡Ey, soldados! Guay, va a ser divertido. Algo distinto, ¿veis? Lo bueno del salto a la acción es que cada vez que juegas un salto a la acción, tienes un mazo completamente distinto, los de los rivales también son completamente distintos, y puedes jugar todas las partidas que quieras con ese mazo. Yo estoy jugando solamente una partida, pero podría jugar muchas, ¿no? El azul siempre estuvo roto, desde el primer día de Magic. Además lo dijo Richard Garfield, dijo, no, es que el azul es mi color favorito, y es el mejor, y punto. Y así es. Y aún así, después de que Richard Garfield haya dejado de diseñar Magic hace décadas, literalmente décadas, aún así se ha mantenido que el color azul es siempre el mejor y al que más cartas poderosas le sacan. Yo no sé muy bien por qué, pero debe de ser que los diseñadores actuales también aman el color azul. Fernando Mendoza, muy buenas noches, bienvenido. ¿Vale? 1-1, prisa, buf. Y luego puede pagar 3 para que gane más 2, más 0. Agresivo y rápido, Vale, pues nosotros jugamos una blanca-azul, pero que no tiene mana blanco para tirar el oficial de alistamiento. Mira, esta ya la conocemos, ya la hemos jugado antes. Pagando 3 gana más 2, más 0. No sé si bloquear. Bueno. Uf, estás bueno, este mazo es peligroso, No, bueno, pero es que esto... puedes hacer que la fuerza base de Acrea beligerante se convierta en la fuerza de esa criatura hasta el final del turno. Vale, como ha jugado este dinosaurio antes de atacar con la otra criatura, no voy a bloquearla. Quiero bloquear al dinosaurio. Quiero matar ese dinosaurio. Si lo hubiese hecho al revés, si hubiese atacado primero con esto antes de jugar criatura, habría bloqueado seguramente, porque me estaba sintiendo ya un poquito agobiado y no habíamos hecho más que empezar. ¿Qué hace el tomo?
Apagando dos, robas y se transforma. Y gira permanentes. Esto es bueno. Y se transforma de nuevo. Ah, vale. Era un poquito lento, un poquito pesado. Dejamos dos bloqueadores. Si el mazo del rival es agresivo, aunque el tuyo también pueda ser agresivo, si es agresivo y tiene un poquito la ventaja, sé tu defensivo. O sea, tienes que. O sea, no, no tendría sentido que yo intentase atacar ahora o. Como nos meta un dinosaurio ahora que pegue 4, esto es un 4-2 arroya. Mira, ¿veis? Descarga de rayos. O sea, es un 3-2 arroya. Te pone contra las cuerdas muy rápidamente un mazo rojo agresivo. Y esta carta es buena, esta carta es peligrosa. Gonzo, muy buenas, bienvenido. Nos ha matado, de hecho, las dos criaturas. Y nos pega de 4. Para que veáis que estaba en lo cierto, ¿no? Vale, por fin robamos mana blanco, aunque entra girado. Y jugamos el tomo que no podemos activar. Un poquito malo el tomo este. Nos tiene que salvar la vida el Draco este. 4-3 vuela. Cuando entra en juego, robas descartas. Nos vuelve a pegar de 4 más la criatura que juega a continuación. Fijaos que he intentado ser defensivo y el rival no me ha dejado. Va a ser la primera partida que perdamos, ¿eh? Tiene toda la pinta. Pega de 6, nos deja ya solamente con 9 de vida. Vale, otra opción es robar con el tomo y girar un permanente. Ah, pero se queda girado, ¿no? O al transformarse. Al transformarse vuelve enderezado. Vamos a saber ahora porque lo voy a hacer. No, no vuelve enderezado. Vale, por 5, instantáneo. El propietario del permanente objetivo que nos atira le pone lo pone en la parte superior o en el fondo del mazo y adivinas 2. Si nos mata otra vez el bloqueador, estamos prácticamente en el hoyo. Vale, parece que no. Genial. Vamos a poder bloquear. Eso sí, nos pasan 2 y 3, 5 y nos quedamos con solo 4 de vida. O sea, estamos prácticamente muertos. Solo 4 de vida. Espero que tengamos algo de ganar vidas. Alguna tierra más de estas o alguna carta blanca de ganar vidas. Y ojo que a partir de aquí nos podemos rehacer, ¿eh? Porque tenemos el tomo que gira una criatura y se transforma y robamos carta después. Y luego el pescador que de momento puede bloquear aquí. Eso sí. ¿A qué precio? Robamos, descartamos, descartamos la isla. Bueno, primero robamos y luego descartamos, que seguramente descartemos la isla. Vale. Esta carta es buena, es un anticriaturas, básicamente. Así que bueno, pero solamente aguanta 3. O sea, es decir, muere al bloquear al Sur Carramas vía Sino. De manera, yo creo que se lo vamos a girar. Porque con este, tenemos dos removals en mano, ¿vale? Lo que no tenemos es maná suficiente. ¿Vale? Se lo giramos. Y nos mata el Draco. Nos mata el Draco y adivina uno, ¿eh? Nos está poniendo contra las cuerdas completamente. Y su mazo no creo que será mono red. Es que solo ha jugado a montañas. Podría ser mono rojo. Puede ser mono rojo, de hecho. 3, 4, los otros soldados obtienen más uno, más uno. Cuatro y dos, seis, dos, tres. Voy a arriesgarme y a robar. Vale, tenemos dos criaturitas pequeñas. Es que si juega alguna criatura grande con prisa, estamos fuera. 3-4, 2-2, vuela destreza. Voy a jugar el 3-4 porque aguanta el bloqueo y es más difícil que nos lo mate. Y tenemos las vidas justitas para no morir. Como juego una criatura grande con prisa, nos ataca con esta y con la otra. Y como encima le sobre mana para dar más 2 más 0, estamos casi casi ya muertos. Eso sí, esto es soldado, ¿eh? O sea que entra con el más uno de este. 6-5, arroya. Sacrificar una tierra, robas una carta. Encima tiene una buena habilidad de ventaja de cartas. Afortunadamente, tenemos una forma de eliminar este bicho. Y luego, ¿esto qué hace? Más uno, más cero, dañar primero hasta el final del turno. Vale, por un mana blanco y destello. Vale, pues vamos a jugar este 2-2 destreza. Qué pena no tener un mana más. Me gustaría tener un mana más, pero bueno, es lo que hay. Y nos quedamos bloqueando, obviamente, por lo que pueda pasar, ¿no? ¡Qué tensión, eh! Joder, ¿quién iba a decir que un evento de estos de salta a la acción pudiese llegar a ser tenso, ¿no? Bien jugado ahí con estrategia, posicionamiento. Este Magic es muy simple, el Magic de salta a la acción es muy simple. Entonces,
Se nota mucho cuando un jugador que tiene experiencia se enfrenta a un jugador que tiene quizás menos experiencia. Reclutar, destruye artefactos. Ojo, nos rompe el tomo este, ¿eh? Y 3-1 prisa. Y otra criatura objetivo gana prisa al girarlo, vale. Este bicho es peligroso para nosotros. Nos puede poner en apuros. Afortunadamente podemos bloquear fácilmente. Y esto también va a ser útil más adelante. Vale, no sé en qué momento podremos empezar a atacar. Pero tendríamos que empezar a atacar para meter algo de presión y que no se alargue demasiado la partida, ¿no? Vale, tenemos buena mano. Podemos girar una criatura y bloquear otra. Y además tenemos esto para salvarnos. No puedo andar atacando, así que simplemente vamos a dar turno. O sea, no me puedo permitir atacar de 3. Para... ¿Qué ganamos atacando de 3? No ganamos nada. Tiene destreza, esto crece. Le hace 6 daños a esto. Y no podemos hacer nada para impedirlo. Así que nada más. No podemos hacer nada. Ahora, cuando declare fase de ataque... No declara fase de ataque. Lo hace antes de declarar fase de ataque. Le voy a girar. ¿Cuál es mejor? Le voy a girar el que acaba de gastar el maná, ¿vale? Y le vamos a dar +1/+0 y dañar primero a este, de modo que bloquearemos la que más nos moleste de sus criaturas. Esta es buena porque nos rompe el tomo, ¿vale? Y no quiero que me rompa el tomo, así que le voy a bloquear esta. Y esta se la vamos a subir al top del mazo, que también es peligrosa por el tema de la prisa. Y esto fuera. Y bueno, así conservamos todavía 4 de vida. Al menos para estar un poquito lejos del rango de la muerte. Karma, buenas noches. Vale. Gira la criatura. Esto está genial. Otra carta que gira criaturas del rival. Pum. Buenas noches, Fran, también. Bienvenido. Vale, vamos a robar carta antes de nada, que ya tenemos mana de sobra para hacer esto. Robamos. Uy. El Unctus. El problema de jugar Unctus es que si juego Unctus no me llega para jugar el rondador de cromo. ¿Qué hacía esto? Tienen siempre que esta criatura se gire, robas una carta y descartas. Las otras criaturas artefacto ganan +1/+1 y pagando un azul, se convierte en un artefacto. Vale. Voy a arriesgarme. Bueno, entre comillas, no vamos a atacar. Nos quedamos bloqueando con estas dos criaturas su única criatura que puede bloquear bien. Y este está genial, ¿vale? Tiene destello, pero no nos llega el mana para todo. Si convertimos esta en un artefacto, gana +1/+1. Y muchas gracias a Mario Arriba por esa sub. Bienvenido a la familia. A ver, Karma dice, normalmente me espero a que el directo acabe y me lo veo después tranquilamente, pero quise pasar a saludar al rey de los misplays, Domingo. Muchas gracias. Muchas gracias por pasarte y por estar por ahí. Vale, vamos a ver. Yo creo que nos podemos permitir hacer aquí un ataque. Tenemos esto para girar, tenemos esto para girar y tenemos luego el Unctus que va a seguir vivo. Así que voy a atacar con el comando al lado y de hecho le voy a dar +1/+1. Vamos a empezar a atacar ya, porque si la partida se alarga demasiado podríamos... Sí, creo que ya lo hemos frenado un poquito. Debe de tener algo porque se ha parado la prioridad y estaba como pensando, estará leyendo la carta. A lo mejor no conoce la carta y está leyéndola. Pues muchas gracias, Fran. Sí que estoy a tope. La verdad es que estoy muy motivado con Magic ahora, como hacía mucho tiempo que no lo estaba. Rubí Esmeralda, muy buenas noches. Ay, la verdad, que este roba descartas, es verdad. Es importante atacar con este. Espérate, ¿por qué roba y descarta? Ah, porque se lo da la disciplina militar, Mavio. No, ¿por qué? Porque tus criaturas azules lo hacen y punto. Es verdad, es verdad. Hay que hacerlo. Hay que atacar para robar y descartar. Pues voy a descartarme la llanura. Esto solo como conjuro. Vale, pues nada. Olvidad lo que había dicho de Unctus, de darle artefacto a esto. Jugamos tierra de turno girada y nos guardamos este as en la manga. Vale, perfecto. Además tenemos dos ases en la manga. Esto gira y esto gira. Vale, vale. La habilidad de Unctus es solo como conjuro. Es decir, no puedes hacerlo en cualquier momento a velocidad instantánea. Tienes que hacerlo en tu fase principal. Voy a girarle el Viasino. Vale, ahora que como ha declarado fase de ataque, sí se da la vuelta a esto y seguimos robando cartas.
Y me voy a guardar este truco por si acaso para el futuro, por lo que pueda pasar. Y creo que hemos ganado la partida, ¿eh? Huele bastante bien esto. Voy a jugar esto ahora en fase principal para meterle un contador +1/+1 ya directamente a este comando al lado. Y no voy a gastar mana en el rondador de cromo. Esto lo voy a guardar en mano como truco, ¿vale? Y robaremos carta quizás con el tomo. Bueno, dependiendo de lo que haga el oponente. Ya veremos. Ahí está, contador +1/+1. Y pegamos. ¡Hey, Lobo Lautaro! Buenas noches, bienvenido. Me alegro de verte también por aquí. Mira, pues una tierra que nos quitamos. Y guardamos el truquito este. Vale, pues ya está. En un par de ataques lo tenemos. Porque pegamos con las voladoras de 7 el siguiente turno. Si queremos, podemos llegar a pegar de 7. Y estamos jugando, no es un formato, estamos jugando un evento que hay en Magic Arena que se llama Salta a la Acción, que es un evento para principiantes fundamentalmente, ¿vale? Squee, cuando declare fase de ataque se lo vamos a girar, el rival se nota que no sabe muy bien cómo va el tema, porque eso lo puede hacer después de haber atacado, ¿no? Y tenemos tres bloqueadoras para su 3-1 que no hace nada, ¿no? Bueno, por cierto, con maná suficiente puedo activar esto varias veces. Es una cosa que ni me había planteado hasta este momento. De hecho, tenemos daño letal, ¿no? 4 y 3, 7 y 4, 11 y 2, 13. Tenemos daño letal si queremos incluso. Este truco ha sido bastante bueno, no se lo esperaba. Vale, Rubí Esmeralda, estás en tu cuenta secundaria. Voy a probar una cosa, ¿vale? Hemos remontado, pero bueno, pues... Hemos remontado también porque hemos tenido un poquito de suerte. Robamos antes de movernos. Uf, dos tierras, ¿eh? Vamos a atacar solo con esta voladora. No me quiero tampoco volver loco. Destello, 1-2, vuela y da +1/+1 a todas tus criaturas, vale. Juego tierra de turno y podemos incluso encontrar una carta que no sea tierra de nuestro mazo. Encontrar es aleatorio, ¿no? Sí, es aleatorio una carta de tu mazo, pagando 4. Sacrificaremos esta tierra al final del turno. Y esto lo podemos jugar a velocidad instantánea para bloquear. No hemos ganado la partida todavía, ¿vale? De hecho, aquí este atacante nos va a entrar más el... O sea, nos va a entrar, quiero decir, va a atacar y va a poner un token. Y no tenemos forma de impedirlo, es lo que quiero decir. Si se pone muy complicado y nos vemos perdidos, podemos incluso activar esta habilidad a ver qué carta aleatoria nos da. Hemos ganado por esta carta, la dosis hipnotizante, porque el 6-5 arroya este nos comía. Nos masacraba, madre mía. Llegamos al final toda la noche casi con solamente el setup de la cuenta, ¿no? El comenzar con la cuenta antes de hacer el mazo. Muy buenas, Pablo Álvarez, bienvenido. Muchas gracias, me alegro de que te guste el contenido. Seguiremos por ese camino, seguiré haciéndolo lo mejor que pueda. El siguiente turno, las voladoras solo pegan 7. Ah, bueno, no, las puedo convertir en artefactos. Sí, las puedo convertir en artefactos azules y entonces ganarían +1/+1 cada una de ellas si seríamos letales, ¿no? R, buenas noches. No, no es draft. Es un salto a la acción. A ver, Jack Derbagus, buenas noches. Dice, si tengo como 100.000 de oro, ¿qué expansiones debería comprarme para conseguir staples? Depende muchísimo de qué es lo que quieres. Si quieres jugar estándar, estando... Ya casi en marzo, bueno, ya estamos en marzo, dentro de 18 minutos empieza marzo en España. Estando ya en marzo, teniendo en cuenta que en septiembre rotan las 4 colecciones más antiguas fuera de estándar, pues yo no compraría cartas de estándar. Si quieres tener las cartas buenas de estándar, yo ya empezaría a pensar en la rotación de septiembre, cuando esas 4 colecciones dejan de ser legales. Entonces yo no me pondría ahora a conseguir Sealdreds o cartas de esa época, ¿no? De esas 4 colecciones antiguas que rotan. Pero depende de lo que quieras, es que depende del formato que quieras jugar o del mazo que quieras. Entonces, primero tienes que elegir el mazo y ver ese mazo qué cartas lleva, de qué expansiones. Pero como te digo, a estas alturas, si vas a gastar ahora 100.000 de oro de golpe, yo ya empezaría a pensar en la rotación de septiembre. Si Aldred en septiembre se va, ¿no? Sigue, es verdad, espérate. Pues bueno, pues si Aldred sigue, entonces es Dominaria Unida, claro, Dominaria Unida no se va. Se van Innistrad... Cacería de Medianoche, Innistrad, Compromiso Escarlata, Kamigawa, Dinastía de Neón y Calles de Nueva Capena, porque ahora en Magic todas las colecciones tienen 3 o 4 palabras en los nombres. Juan Chávez, muy buenas noches, bienvenido. Me voy a jubilar y todavía no voy a ver el mazo Monoblue, ya lo sé. Yo también, ya estoy casi jubilado, de hecho. Vale, tenía varios contadores de tiempo, el rival
Seguro que ha apagado y se ha ido y nos ha dejado aquí colgados con todo esto. En directo aquí con un millón de espectadores. Bueno, no sé cuánta gente hay en el directo. No suelo mirar esas cosas. 173 espectadores. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por ese apoyo. Viéndome jugar, salta a la acción. El rival se marchó, tiró de cable y ya está, ¿no? La emperatriz es así que se va. Mikon Smith, buenas noches, bienvenido. Entonces eso, Jack, piensa bien qué mazo quieres. Sobre todo un mazo del cual no roten demasiadas cartas de estándar. Y mira de qué colección son las cartas que lleva principalmente. Y ve por ahí un poco. Es que claro, es una pregunta muy abierta y difícil de responder así de primeras. Abelardo, muy buenas noches. Bueno, no son la misma colección. Las dos colecciones de Innistrad son colecciones distintas. Lo que pasa es que forman parte de lo que podríamos llamar un bloque, ¿no? Podríamos llamar. Bueno, ya nos hemos gastado los comodines. Quiero decir, las fichas de draft, no, de salta a la acción que teníamos, así que esto se ha acabado. Voy a abrir los sobres que nos han dado, no sé por qué nos han dado un sobre de asesinatos en la mansión Karloff. Voy a comprar dos sobres de Dominaria Unida, porque el mazo que quiero montar lleva algunas cartas de Dominaria Unida, a ver si nos salen, aunque la probabilidad es realmente muy pequeña, y ya montamos el mazo, ¿eh? ¿Dónde están los sobres? Aquí. ¿Dónde está Dominaria Unida? Aquí. Dos, deme usted, por favor, dos sobres de Dominaria Unida. Uno y dos. Y si sale de aquí alguna de las cartas que necesitamos, pues sería un éxito, ¿no? A ver, R, ayer me quedé flipando, tío. Te sigo desde hace añito y algo y me sonabas demasiado. Resulta que fui a una prueba de la triple dora y me rompí el pie calentando. El mundo es un pañuelo. Ah, pues yo. ¿Estaba yo? Me suena que yo estaba. Me suena una vez en un calentamiento alguien que se lesionó antes de comenzar. Me acuerdo de ese día, ¿eh? Pues sí. Y solo me ha pasado una vez. Creo que estaba yo dirigiendo ese entrenamiento, ¿no? O sea, que ya nos conocíamos. O no, o al menos tú a mí sí me conocías, ¿no? Manuel Herrero, muy buenas noches. Azorius Soldiers no rotan, ¿no? La mayoría de las cartas, ¿verdad? Ah, vale, pues sí me acuerdo. No me acuerdo exactamente de ti o lo que sea, pero sí me acuerdo de aquella situación, ¿no? De lo que pasó. A lo mejor te veo y sí que lo recuerdo y tal, pero. Vale, pues no salió ninguna de las cartas que necesitábamos y ahora vamos a montar ya el mazo. El mundo es un pañuelo absoluto, ¿no? Un vídeo donde yo enseño lucha. ¿Habrá algún vídeo por ahí en YouTube en el cual doy alguna clase de lucha o algo? Hay un vídeo promocional en el que sí que hacemos algunas cosillas. Bueno, vamos a montar el mazo en la medida de lo posible. Si le voy a crear todo. Espérate. Las islas. Vale. Fijaos. Llevamos 2 horas de directo, ¿de acuerdo? Prácticamente 2 horas. Cierto que no he estado todo el rato jugando o haciendo el mazo. He estado mucho rato charlando, jiji, jaja, saludando a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en 2 horitas, simplemente abriendo los sobres que te da Magic Arena gratuitamente y haciendo el evento de jump, bueno, de salta a la acción, hemos obtenido comodines suficientes para hacer aquí en el botón de crear todo clic y terminar el mazo de golpe, entero, tal cual, el mazo competitivo con el que vamos a llegar a Mítico. Et voilà. Y esto, pues un abrazo, R. Nos veremos por aquí en los directos, supongo, ¿no? Dice Bruno que yo sería un humano guerrero 4-4 arroya. Vale, no está mal. Por 6 de maná, ¿no? Mi sueño desde pequeñito es ser wrestler. Y mira cómo fue. Bueno, cómo fue en esa ocasión, pero podrás intentarlo otra vez, ¿no? Podrás retomarlo. Muchísimo ánimo, me encanta tu canal, explicas todo genial, te expresas súper bien y súper agradable. Pues muchas gracias. Dentro del ring no soy tan agradable. Juego de manos. ¿Por qué juego de manos? Esto lleva 2 juegos de manos ya, ¿no? ¿Dónde están? Ah, no, no lleva juego de manos esta versión. No, no, es que no llevo juego de manos. Vale, deme usted las tierras, las 21 islas. ¿20 islas? 21 islas. 21 islas. ¿Cómo se ponen las tierras básicas? No sé ni cómo se ponen las tierras básicas. Eso, tierras básicas. Estas. 21 islas, una Otawara y ya tenemos el mazo listo para empezar. Este juego es de frikis, pregunta Martín que acaba de entrar al chat. ¿Qué se entiende por friki? Voy a responder no, no es un juego de frikis. Y hay una razón para que diga que no es un juego de frikis. Es un juego al que pueden jugar frikis, frikis en el más sentido estricto de la palabra. Ejemplo de friki arquetípico. Bueno, quizás mucha gente va a decir que no está muy de acuerdo. Big Bang Theory, ¿vale? Sí, es un juego que lo pueden jugar esas personas, pero hay mucha gente que no encaja en ese arquetipo de persona y sí le puede gustar Magic.
gente de todo tipo. La verdad es que Magic es un juego bastante amplio y he conocido todo tipo de persona que juega, todo tipo de personas que juegan a Magic. Pero todo tipo, de todo tipo. O sea, desde el más friki que te puedas imaginar hasta la persona más ajena a este mundo de los juegos de mesa, de rol, de cartas posible. Gente que no juega nunca un videojuego y juega a Magic. Bueno, venga. Primera partida rankeada con nuestro mazo Mono Blue Tempo. No sé qué clase de rivales nos vamos a encontrar en Bronce 4, pero imagino que va a pasar como antes, que van a ser jugadores que están empezando, jugadores novatos. Así que supongo que las primeras partidas van a ser casi todas, digamos, paseos, entiendo, ¿eh? No, o sea, mazos creados el primer día de un jugador sin cartas buenas y todo eso. Así que supongo que será todo ese estilo, ¿no? Pues nada, genial, R, nos veremos por aquí. Este mazo es para estándar, efectivamente. También hay una versión de este mazo, vamos a aprovechar a contrarrestar eso. Hay una versión de este mazo también para histórico, y en histórico también es bastante bueno, pero no lleva casi ninguna carta en común. Son todo cartas distintas. A ver, Víctor González dice: a mí me pasa mucho, tengo toda la pinta contraria de ver anime y jugar Magic. Cuando ven mi fondo de pantalla de mi Hero Academy, se quedan locos. Quien lo sepa, lo que es, claro. La trinchera, las criaturas +1/+1 y pagando 6, 6 el objetivo con la tierra. Bueno, cuando llegue a 6 de maná, me lo pienso. Nosotros, de momento, este turno vamos a robar cartas en respuesta a eso. Uy, no hemos robado ninguna tierra. Nos vamos a descartar, mira, un par de momentos de la verdad de estos, que son demasiados. No hemos robado ni una tierra, ¿eh? Ish, me empiezo a preocupar un poquito. Podría haber tirado a organizar para buscar una tierra más, pero tampoco es tan preocupante. Tenemos contrahechizos de sobra. Y el rival, como veis, pues tiene un mazo mono blanco que se ha montado con las cartas que le han salido en los primeros sobres que le da Magic Arena. Esta, que no se juega, no es mala del todo, pues es que cuesta 6 la habilidad. Por eso no se ha jugado, ¿no? Y no es mala, ¿eh? Esta carta. Vale, un veterano valiente. Lo vamos a contrarrestar también. El rival ya. O sea, es decir, si es su primera o sus primeras. Una de sus primeras partidas en Magic, ya odia Magic. Sus dos primeros hechizos han sido contrarrestados. O sea, el rival ya odia Magic, estoy seguro. Podríamos subirse a la mano con esperanza en extinción para ganar tiempo. Se va a subir a la mano. Vamos a seguir fastidiando. A ver si se rinde. Podríamos jugar el Djinn. No me apetece mucho que me lo mate. Ahora sí voy a hacer. Venga, ya, es que necesitamos una tierra, ¿eh? Tendría que haber hecho esto el turno anterior, de hecho. El no haberlo hecho ha sido un error. Menos mal que ha salido una tierra. Devolvemos esto al mazo y esto al cementerio. Tú lo que quieres, lo que buscas es llenar tu cementerio de instantáneos, ¿no? Para que esto pegue más y para que sea más barato jugar los terrores troyanos. Por cierto, el mazo, entiendo que todos conocéis el mazo, ¿cómo va? Lo he subido a YouTube esta semana. Y es un mazo conocido por todos, porque al ser un mazo free to play, ya veis, es gratis. Te bajas Magic Arena y esa misma noche que te bajas Magic Arena ya tienes este mazo y es competitivo garantizado 100% para llegar a mítico. El mazo está en la descripción del vídeo, ¿eh? Si no lo veis es porque a lo mejor lleváis desde el primer instante del directo y todavía no lo había puesto. Voy a quedarme esa esperanza en extinción. Para proteger mi Djinn arrogante, sobre todo. Porque lo quiero jugar ya. Lo quiero jugar ya. Y si el rival hace algo feo, podemos contrarrestar todavía o podemos subirnos a la mano el Djinn arrogante. Entonces, en principio, debajo del vídeo en la descripción está el listado de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, ¿vale? A ver, Carlos Berry dice: ¿por qué sigo ganando batallas y no avanzo en el orbe? Te refieres a, claro, las partidas diarias. Creo que hay un tope. No todas las partidas dan experiencia. Me imagino que te refieres a los puntos del pase de maestría, ¿no? Te refieres a ese orbe. Creo, te imagino que te refieres a ese, ¿no? Es que yo creo que hay un punto en el que ya dejan de darte experiencia, ¿no? Y ya, pues no sumas más experiencia y no avanzas. Pues eso. No sé cuántas partidas son las que. Pues sí tenía un removal. No puede atacar ni bloquear y no pueden activarse sus habilidades. Está feo eso que nos ha hecho. También he sido yo demasiado temerario, ¿eh? No tendría que haberlo jugado tan pronto, con solo ese maná. Me voy a quedar el counter. Es que este counter ya no sirve contra él, lo voy a tirar para abajo. Es que tiene 5 de maná y sus hechizos cuestan 2. Así que jugaremos el terror toleriano, que ya verás qué sustituto le va a dar, ¿no? Como dice Luis Cuadros, hasta las 15 victorias. Dan oro y experiencia, pero a partir de la 15, 15ª victoria ya no.
Martín dice, a mí últimamente me está gustando más ver partidas que jugarlas, como el fútbol. Es normal. Yo entiendo también que son épocas, ¿no? Hay épocas en las que te gusta más jugar y otras simplemente disfrutar de cómo juegan otros. A mí me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado. De hecho, algunas noches o algunas tardes, en lugar de jugar a Magic, yo pongo, o sea, a ver, ¿qué narices? ¿Estáis viéndome aquí ni aquí? Los que estáis viéndome a mí ahora mismo, y hay 200 personas prácticamente, estáis viéndome jugar, pero no estáis jugando. Bueno, seguro que hay muchos que estáis jugando, ¿no? Madre mía, ¿vale? Paga el rebatir 2. Nos ha vuelto a hacer la misma. No es tan terrible, pero vamos a dejar que esté vivo, que este bicho sobreviva. Vamos a contrarrestar la alteración esta. No le quedan ya muchas cartas en mano. No, bueno, ojo a esto, ¿eh? Tiene 5 de maná. Nos la puede liar con la trinchera esta. Nos la puede liar bastante. Me estoy empezando a preocupar con la trinchera. Pagando 6, exilia permanentes. Mientras esto esté en juego. Y no tenemos nada para subirlo a la mano, ¿eh? Negar. Voy a quedarme con ese negar. Y esto nos puede ganar la partida, ¿eh? No tenemos nada contra ello. Eso sí, es mucho maná y todavía no tiene el sexto, la sexta tierra, pero puede acabar teniéndola dentro de poco. La buena noticia es que nuestro Djinn arrogante gana en 2 ataques, ¿vale? Pega de 11, así que es casi nuestro, ¿no? Diego Adrián, muy buenas. Estuve a punto de llegar a Mítico, solo restaban 4 escalones en Diamante 1 y se acabó la temporada. A empezar de vuelta con mi Monored, saludos. Lo siento mucho, sé lo que duele eso. Me ha pasado una vez también. Pero este mes ya no fallas. O sea, tienes que ir a tope desde el principio. Y Tony, muy buenas noches. Espero llegar a Mítico. Ah, se aprende pila viendo jugar. Se aprende más que jugando. Es cierto. Se aprende más viendo jugar que jugando. Jugando muchas veces, si no hay alguien que te diga tu error, no te das cuenta del error. No te das cuenta de cómo podrías haberlo hecho distinto. Se aprende mucho más jugando en equipo, de hecho, con gente, hablando con gente. Es como más se aprende. En un grupito. Y es lo peor que tiene Magic Arena o el Magic Digital, es esto. Estás tú solo aquí en tu habitación, cometiendo fallos todo el rato, a diestro y siniestro, y nadie te lo está, nadie te los corrige o te los avisa, y tú no eres consciente realmente de todo lo que estás haciendo mal. Y eso solo te lleva a la derrota. Se rindió. No sé por qué. Oh, te gastaste 20.000 de oro en la Grada de los Hermanos y no salió nada. Es que Magic es así de duro. Las colecciones tienen cientos de cartas. Abrir sobres esperando que te salga justo la carta que necesitas suele salir mal, por experiencia. Bueno, es que es así. Lo que vas consiguiendo también es cierto, vas consiguiendo comodines para ir consiguiendo otras cartas que si necesitas y ese tipo de cosas, ¿no? A ver, Franchu dice, esta es la primera vez que he empezado a jugar Magic y llegué a Oro 1 en la temporada pasada gracias a tus vídeos. Enhorabuena, bien. Pues este mes te reto a que llegues a Platino, por lo menos. Ahora ya tienes experiencia de un mes de juego, ya te habrás montado un mazo decente, ya tendrás un mazo suficiente para llegar a platino. Así que llegarás a base de darle ahí duro, acabarás llegando. Pues gracias, Carlos Berry, me alegro de haberte ayudado. A ver, yo cometo muchos errores cuando juego, pero voy a decir en mi defensa que lo que yo cometo son errores. No son fallos de una partida, de no entender el concepto o no entender la partida o no entender cuál es la mejor jugada. Sino que lo que me ocurre a mí es que no me he leído la carta, no me he fijado en lo que ha hecho el rival, no me he fijado en lo que tengo y no me acordaba de que esta carta hacía esto. Es decir, son errores de despiste. Pero nunca os voy a decir. Nunca os voy a decir. Nunca os voy a enseñar a jugar mal a Magic. Nunca os voy a decir, no, no, primero tenéis que jugar los hechizos y luego atacar, ¿no? O cosas de ese estilo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que las cosas básicas de teoría magiquera, atacar primero y luego jugar los hechizos, ese tipo de cosas. Por mi parte, sí las vais a recibir, esa información que es tan importante. A eso me refiero, ¿no? Ah, Carlos Berry, eres Magic 777. Ah, vale. Seguramente se me olvide, ¿vale? Porque el cambio de los nombres en Twitch a YouTube, todos los nombres son distintos y va a ser súper complicado. Por cierto, Mirror Match, ¿eh? Mono Blue Tempo. Esto va a ser un desafío. Dagner Kratos. Este rival sabe. Bueno, no sé si sabe jugar, la verdad. No. O sea, bueno, a lo mejor sí sabe jugar, ¿vale? Pero no lleva el mazo óptimo porque lleva máquina impulsada. Creo que vamos a dejar que esto entre. Se lo puedo. No podemos, no podíamos contrarrestarlo, ¿eh? Pero vamos a ver si se gasta otro contrahechizo en la esperanza en extinción.
No, me voy a esperar que gaste maná en esto. Vamos a ver si nos contrarresta la sed de descubrimientos. Si se gasta sus counters en estos primeros hechizos que estoy tirando de robacartas, cuando llegue el momento clave de la partida, no va a tener contrahechizos. Y de hecho ahora podríamos forzar con este Jin arrogante. Es un pelín forzado, pero podemos contrarrestar algún hechizo gordo que juegue o subirnos a la mano la criatura, incluso si fuese realmente necesario. O subir a la mano esta cosa, que también es una cosa importante, ¿no? Ah, vale. Ahora ya sé que te llamas Carlos, ¿no? Que es otra cosa que antes no sabía, ¿no? Vale. No voy a jugar la esperanza en extinción. Este robo de tierra es muy bueno y lo que sí vamos a hacer es empezar a atacar. Y si aquí hay una guerra de counters, si él activa estas habilidades, pues bueno, entraríamos ya en guerra de counters. ¿Vale? Ya puede atacar. Es un 3-2 que no puede ser bloqueado. ¿Vale? No ha pagado otros 3 más para convertirlo en un 5-4. De momento entonces tampoco me preocupa demasiado. Es porque tiene counters, ¿no? Buenas noches, Oliver. ¿Qué tal? Bienvenido. Luis Marqués, muy buenas también, por cierto. Si Domingo juega este mazo, llega a mítico y no paso de platino. Bueno, no. Practica. Practica, porque todos podemos llegar a mítico. Lo que pasa es que es una cuestión de tiempo, de cuánto tiempo le dediquemos. Es cierto que a veces es difícil, pero todos somos capaces. Y luego, ¿cuánto cuesta? Cuesta otros 6 más. Vale, vamos a permitirlo y vamos a subírselo a la mano. Y si nos contrarresta la esperanza en extinción, le contrarrestamos lo que él juegue y ya jugamos el terror toraleno también nosotros. Vale, el mazo del rival, como podéis ver, es una mono blue tempo escabullirse. Voy a evitarlo. Que pague 2 más. Y luego tiramos el otro counter. Es que este bicho es peligroso, te puede acabar matando. Vale, paga 2 más y ahora págame otros 2 más, por favor. Ahora metemos nuestro terror tolariano más el Jin que ya tenemos, que ya pega 4, y lo tenemos en un par de ataques. Estamos totalmente vendidos, es cierto. Nos quedamos sin cartas en mano, pero no stop de que hagamos un counter. Counter que no vale para nada, porque tiene 6 islas. O sea, nuestro counter no vale para nada, pero bueno, es lo que hay. Tenemos dos criaturas muy peligrosas en mesa, que pueden ser suficientes para ganar, ¿no? A ver, Oliver quería preguntar. Que empecé en este juego hace pocos meses por tus vídeos. ¿Cuándo sale la nueva colección? ¿Es mejor jugar drafts para cartas? ¿Comprar sobres? Vale, la respuesta es sencilla. Todo eso, ¿por qué? Primera cuestión. ¡Buah, qué top deck! ¡Vaya top deck! Primera cuestión, sencilla de responder. La colección salió hace 3 semanas, la nueva colección. Así que hasta dentro de 2 meses no sale otra nueva colección. Salen cada 3 meses, más o menos. Hace poco más de 3 semanas salió la última colección. ¿Vale? Pobrecito, cuando vea esto, va a llorar. Y si todavía tuviese otro escabullirse, se lo contrarrestaríamos con otro hacer desaparecer. Vale, entonces la colección salió hace unas 3 semanas aproximadamente. Para conseguir cartas, lo mejor es jugar draft. ¿Cuál es el problema de jugar draft? Pues que no es fácil. Que para jugar draft y que te salga rentable, hay que ser relativamente buen jugador, porque si no al final estás dilapidando dinero y si no eres un buen jugador de draft, es mejor comprar los sobres y ya está, ¿vale? Pero si eres un jugador de draft decente, digno, que gana algunas partidas, pues entonces sí te merece la pena. Vale, la voladora le gana, ¿no? Porque esto no gana a volar, ¿no? No, no gana a volar. Pero el draft rápido ahora son con los sobres antiguos. No, ahora mismo el draft rápido ya está con la nueva colección, creo. Creo que el draft rápido ahora mismo ya está asesinando en la mansión Karlov. O lo han vuelto a cambiar. Al menos los últimos días ha estado con el draft rápido con asesinatos en la mansión Karlov. No sé cómo piensa ganar el oponente, porque le pego de 6 y le quedan 2 vidas. Vale, voy a robar en respuesta. Bueno, en respuesta no, porque ya se ha resuelto. Voy a robar antes de que se resuelvan los daños. Ah, ya lo han vuelto a cambiar otra vez. Pues habrá que jugar draft premier. Uf. Hemos robado muchas tierras. Ahora nos lo sube a la mano. ¡Oh, my God! El mazo del rival no era tan malo, ¿eh? Solo que lleva máquina impulsada como opción para ganar las partidas, pero claro, no es lo mismo. Nos podría haber ganado a partir de aquí, ¿eh? Si no llegamos nosotros a top deckear bien, como hemos top deckeado, nos podría haber llegado a ganar, ¿no? Pues entonces los que jugáis draft tenéis que jugar draft premier. Es más rentable si eres buen jugador. ¿Ganar 3 o 4 de media está bien? Sí, está bien.
Si alguna vez ganas 4, 5, 6, otras veces te quedas en 1 o 2, bueno, es más o menos aceptable, está bien. Es suficiente para que te rente más que comprar los sobresueltos. Es muchísimo más rentable jugar draft que comprar sobresueltos y ya está, ¿no? Mira qué rarita más maja nos acaban de dar. Bueno, pues ya llevamos un par de partidas, ¿no? A ver, Adrián dice, a mí me gusta jugar draft porque estamos en las mismas condiciones todos. Lo que me pasa con estándar es que al principio me enfrento con mazos top con puras raras, claro. Por cierto, una cosa. El tracker no es por hacer publicidad. Bueno, sí es por hacer publicidad. Debajo del vídeo en la descripción tenéis el enlace para descargar Untapped.gg, probadlo, porque tiene una guía de draft. Es decir, cuando tú estás drafteando las cartas, te dice, te da una guía de lo buena que es cada carta, ¿no? Y te dice cuál deberías ir seleccionando en cada pick. Y eso ayuda bastante al principio para ir aprendiendo a jugar. Los drafts rápidos no son con los play boosters, lo cual ya no rinde tanto en comparación con los play boosters. ¿Cómo? ¿En serio, Luis Cuadros? Es que no he jugado ninguno. ¿No son con los playboosters, con los de 15 cartas que vienen a una o dos raras? Bueno, nos la vamos a quedar. Es que no sabía que no podían ser. O sea, pensaba que ahora ya siempre los sobres de 15 cartas ya eran todos iguales, ¿no? Que ya no existen los sobres de draft como antiguamente, sino que ya eran de este estilo. O sea, que renta un poquito menos. Da igual porque tampoco son ya legales. Vale, mazo de soldados nos va a ganar. Nos va a ganar porque ha salido bien, no tenemos contrahechizos y nos va a masacrar. Y no tenemos muchas opciones en esta partida. Necesitaríamos ahora obligatoriamente robar un contrahechizo para contrarrestar este veterano valiente cuando lo juegue él a continuación. Los terrores tolarianos pueden ser muy buenos los 5-5 contra él. El problema es que lleguen tarde. Lo tiro al cementerio. Lo voy a tener que tirar al cementerio porque lo que necesitamos es un contrahechizo. Me da mucha pena. Robacartas. Vale, vamos a hacer el robacartas este turno, juegue lo que juegue, y nos guardamos la esperanza en extinción para otro turno más adelante. Pues no sabía yo que el draft rápido se seguía jugando con sobres de draft clásicos de los de antes. Pensaba que ya los habían erradicado. Bueno, en cualquier caso. Como el draft rápido que hay actualmente en Magic Arena no es de la última colección, pues pierde un poquito el aliciente, el interés, ¿no? Nos vuelve a colar el veterano valiente, en este caso sí, se lo podríamos volver a subir a la mano, pero estaríamos desaprovechando un maná. Puede parecer una tontería, pero no quiero desaprovechar ese maná. Aquí está el counter que necesitábamos, devolvemos esto al mazo y esto al cementerio, para que se vaya llenando de instantáneos y de conjuros. Así que podremos subírselo a la mano. Y volver a contrarrestárselo en algún momento del futuro próximo. Esto sigue costando 5. Porque como cuesta bajar de coste esto, ¿no? Cuesta 7. Vale, damos turno. En cuanto tengamos un bloqueador potente en mesa, la cosa cambia mucho. También me gustaría hacer la sed de descubrimientos este turno, pero no va a ser posible. Vale, está jugando. Fijaos qué tierras está jugando. Vale, este es un problema. Harbin hace que al final sus criaturas acaben. Pasando por encima de las nuestras, cosa que no podemos permitir, ¿vale? Porque les va a dar volar el Harbin. Entonces vamos a contrarrestarlo y el veterano valiente se lo vamos a subir ya a la mano. Porque va a hacer que podamos jugar el terror tolerano el siguiente turno como bloqueador. Y aquí ahorramos otra vez un montón de daño. A ver, estamos gastando muchas cartas, pero estamos ahorrando muchas vidas, que luego las vamos a agradecer. No me digas que tienes algo, que tienes un counter. Tiene un counter, ¿eh? Ah, no, es que se había como parado la prioridad. Esta carta es bastante buena ahora, ¿eh? También. Nos va a permitir jugar el Terror Tolerano el siguiente turno por un solo maná azul. Bueno, no sé si ha sido un error ahora que lo pienso dejarla. Bueno, voy a jugarla igualmente. Vale. Counter. Escabullirse. Guau, wow, las dos son buenas. Voy a quitarme el escabullirse. O nos lo guardamos. Voy a quedarme con las dos. Y no voy a jugar el Terror Tolerano. Le vamos a contrarrestar la siguiente criatura que juegue. Nos quedan 13 vidas. Lo malo es que él ya, con 4 cartas en mano y 5 tierras, va a hacer doble hechizo. Voy a contrarrestar al veterano valiente y espero no arrepentirme de contrarrestar esto y no contrarrestar otra cosa más adelante. Tiene counter, ¿eh? Se ha vuelto a parar la prioridad. Tiene algo, ¿eh? Pero ojito, siguiente turno esto por un maná azul y sed de descubrimientos y robamos cartas y remontamos, ¿eh? Miguel Sánchez, buenas noches, bienvenido. Estoy viendo al revés, ¿qué dices? Una en tu cementerio y una en el fondo del mazo. Ah, lo estoy haciendo al revés. Genial, gracias por avisarme.
Es lo que decía antes, de los errores tontos, de no leer bien las cartas, de no prestar atención, ese tipo de cosas. O sea, la primera va a tu mano, la segunda va al cementerio. O sea, que lo he hecho al revés, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Nos ha contrarrestado y no ha estimulado con un mana blanco para poner un token de soldado 1-1. No sé si se ha equivocado o es que tiene algo más. No voy a jugar tierra. Bueno, es que tenemos que jugarla, yo creo. No voy a jugar tierra, ¿vale? Porque me la quiero descartar con la sede de descubrimientos. Así que damos turno. Guardamos el escabullirse igualmente por si nos intenta matar el terror torareno de alguna manera. Pero aquí ya atacar, atacar, va a atacar poco, ¿no? Ron, buenas noches, bienvenido. A ver, Fran dice, ¿qué mazo me recomiendas para explorar? Está lleno de fénix y vampiros. Es que no tengo ni idea. Lo siento, la verdad que la respuesta es un poco cutre. Pero es que no tengo ni idea de lo que se está jugando en Explorador ahora mismo. Llevo muchos meses sin jugarlo. Pero si hay muchos fénix, algo contra cementerios. Y contra vampiros, algo que sea contra criaturas. Pues algo de control que tenga algo contra cementerios. No sé, la verdad que ahora mismo no sabría recomendar. Tengo que revisar Explorador porque llevo mucho tiempo sin jugarlo, ¿no? Marcos Bodrero, buenas noches, bienvenido. Maxi Álvarez dice, juega Fénix o Blanca Azul y listo. Bueno, una tierracita afuera. Vale, y a partir de aquí. A ver, este bicho es un problema, ¿eh? Porque le da ventaja de cartas, ¿eh? Siempre que ataque, crea un token 1-1 y gira tres soldados y roba una carta. O sea, son problemas graves. Pero ya con el Jhin, fijaos que pega de 7. El sí. ¿Tiene un counter? No. Tenemos protección y counter. La partida está en el bolsillo. En dos o tres ataques, lo malo es que va a robar. No ha robado cartas. Nuestro rival no sabe cómo va eso de robar cartas. Vale, ya no podemos frenar. Este tipo de cosas, no tenemos nada, ya no tenemos contrahechizos, él tiene mucho maná. Ojito que tiene la cabeza de playa fortificada. Nunca, jamás, alguna vez alguno habéis visto activar esta tierra. Yo jamás la he visto activar, cuesta mucho maná. Jamás la he visto activar. Y no ha robado carta antes con el oficial del tiro celeste. Tenía tres soldados, los pudo haber girado, ¿no? No sé cuál es el último mazo que he jugado yo de explorador. Tendré que mirarlo. Y además también tiene el oficial de alistamiento. O sea, puede sacar ventaja de cartas de aquí y de aquí. Y esto es un problema. Dan ganas de volver a Magic, ¿eh? Quien no esté jugando a Magic y vea estas partidas tan guapas. Bueno, vamos a atacar con la bola. Voy a atacar con la voladora e intercambiaremos. Es un problema esto. Intercambiaremos criatura, ¿no? Esta criatura es buena. No la está usando, pero si la usase sería buena. Esta también es buena, ¿eh? Vamos a atacar y si acepta el intercambio, jugamos otro más. Tampoco pasa nada, ¿vale? Si juega otro oficial de tiro celeste, pues ya estaré más preocupado. Podríamos tirar el escabullirse sobre el veterano valiente. Pero nos deja con un único negar defensivamente hablando. Y eso me preocupa un poco. Venga, no, no vamos a intercambiar, que ganamos la partida. Es que encima le damos un contador más uno más uno. ¿Estás seguro? Sí, porque no iba a estar seguro. Le quitamos el veterano valiente, sí, le damos un contador más uno más uno, pero no deja de ser un 3-3. Y así sobrevive nuestro Jhin arrogante y jugamos otro. Y cruzamos dedos. Para que este negar sea suficiente el siguiente turno. Pegamos 16 el siguiente turno, ¿eh? Sí, era un escabullirse en un Unsummon. Vale, juega Yoteno de primera línea. Al atacar da más uno. Y Harbin, hemos perdido por Harbin. Bueno, no. Así que nos quedan 10 vidas. Tiene justo 5. No, pero atacamos con todo y él tiene obligatoriamente que bloquear al menos a una de las criaturas. Porque somos letales. Y pierde una, pero claro, a la vuelta nos mata a nosotros. 3 y 3, 6 y 3, 9. Nos mata. Tenemos solo 10 vidas. Tenemos que top deckearnos algo maravilloso. Como otro Jhin arrogante. Que nos permite hacer el bloqueo que no nos. No, que haría que no nos muriésemos. Vamos a ver cuánto bloquea.
Este top deck no es el mejor posible, pero es un buen top deck. Ojo, y esto da más uno a los soldados también, ¿eh? Que os lo he dicho antes, que también hay que tenerlo en cuenta, que puede ser letal por la cabeza de playa fortificada. Nunca la he visto activar, va a ser la primera vez. Ah, Víctor, te referías a la tierra, ¿no? Que tú la activabas todos los turnos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? Vale, un bloqueo que me gusta ver, porque es una criatura que se quita de en medio, aunque la puede rejugar del cementerio. Ah, pero tiene letal, claro. Si no bloquea, pero va a bloquear a las voladoras porque sabe que si tiro un par de instantáneos ahora, lo mismo suben a 11-11 y le matamos. Entonces tiene que bloquear. Lo ha bloqueado por ese motivo. Y mi ataque es muy, muy como diciendo, voy con todo, ¿no? A lo mejor le ha dado miedo. Sí, claro, claro. No había pensado en esto, claro, bloquea con el Jotiano y luego entra con prisa desde el cementerio con el desenterrar. Y iba a tener. Él iba a tener cinco criaturas atacantes siempre. O sea que este top deck no nos habría valido si él no tenía que bloquear con Harbin, no lo necesitaba. Menos mal que ha bloqueado. Pues nada, jugamos otro Jin Arrogante y el siguiente turno volvemos a ser letales. No, ya de verdad, porque ya son dos voladoras, ¿no? Que yo solía jugar una versión de soldados más centrada en Flash que en soldados. Y así. Así que era muy normal tener tierras. De hecho, hay un soldado que se juega en el mazo de soldados y que tiene destello. Claro, es el que tú jugabas, ¿no? Y te basabas un poco en ese tema, ¿no? Y luego también está el que pone un token 1-1, ¿no? También es soldado. ¿Vale? No sé por qué. Espérate, ¿nos mata? Bloqueamos aquí, 3 y 3, 6 y 2, 8. En principio no nos mata si bloqueamos a la que más pega. Y él pega 9 con las que menos pegan. Así que nos vamos a quedar a 1 de vida. Salvo que haya algún tipo de sorpresa. Las criaturas no tienen ninguna sorpresa que tenga en mano, pero tenemos un negar para impedir esa sorpresa. Así que acabamos de ganar esta partida. Yo pensaba ya que iba a ser la primera derrota del mazo, pero no. Oscar Valladares, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. En Argentina jugamos a la arena y domingo te enseña a llegar a Mítico sin gastar un peso. Esa es un poco la idea, sí. Vale, no sé por qué le ha dado más ataque precisamente al que más ataca, ¿no? Tienes que darle siempre el más uno al que menos ataque para repartir los daños y que yo al bloquear prevenga la menor cantidad de daño posible. Es que tiene un truco en mano, ¿eh? Tiene un más dos o algo así. O sea, esta partida la habríamos perdido, pero de largo, si no hubiésemos tenido muchísima suerte con los robos. No, no tenía nada, pensé que tenía algo. Pegamos 13 justos, ¿eh? Y tenemos dos contrahechizos en mano. ¿Qué es lo que tienes en mano? Lo que tenía es un removal para matarnos uno de los atacantes ahora. Me ha dejado atónito. Me ha dejado atónito, casi nos gana, ¿eh? Casi nos gana esto a esto. Si hubiera activado la tierra, no habría tenido mana para jugar. Si habría tenido mana. Es verdad. Si hubiese activado la tierra, nos ganaba. Claro, no iba a decir, no habría tenido mana suficiente para jugar desde el cementerio el Jotiano, pero sí le llegaba el mana, ¿verdad? Lo ha hecho muy mal. El rival sí que ha jugado muy mal. Bueno, habéis aprendido los errores míos y los suyos, ¿no? Ha jugado muy mal, sí, es cierto. Ya para empezar, yo hubo un par de turnos que pudo haber robado y no robó. Al menos un turno seguro, creo que hubo otro más. Y en este último turno, mira que yo lo estaba diciendo todo el rato, la tierra, activa la tierra y tal. Y luego al final no lo ha hecho y sí que tenía el maná suficiente, es cierto. Yo es que no me estaba preocupando de sus tierras, la verdad. Exodet, buenas noches, bienvenido. Llegas un poco tarde, ¿eh? Te he puesto falta, has llegado muy tarde. Vale, sale el rival y la mano es la típica mano de este mazo. ¿Es suficientemente buena esta mano? Bueno, suficientemente buena es. Nos la vamos a quedar. Si sale súper rápido con esta mano nosotros, saliendo él, no vamos a poder ganar. ¿Vale? Sale con una tierra que da mana incoloro. Vale, genial. Es justo lo que quería ver. Que no nos hacía mana bicho. Isla y relicario del camino. Este relicario del camino nos indica que seguramente lleve bastantes artefactos y encantamientos. Y la isla nos indica que seguramente lleve contrahechizos. Así que va a ser una batalla de contrahechizos, como ya tuvimos antes. Voy a tirar eso al cementerio. En general, en este mazo merece la pena tirar siempre todo al cementerio, porque necesitas cartas en el cementerio para que esto sea más barato. Y si te sobran las tierras, pues tira las tierras, claro. Vale, pues sí, es mono blue de momento.
De momento, puede ser que el rival, pues eso, tenga un mazo de iniciación totalmente y no sepa lo que está haciendo, que suele pasar, ¿no? Ah, llevas de antes, pero no saludaste. Eso después, muy mal, ¿eh? Te pongo falta también. ¿Qué hace esto? Crea fichas de tesoro al hacer daño. Vamos a aprovechar y vamos a contrarrestar porque parece una carta digna de ser contrarrestada. Y ya no tenemos contrahechizo. Pero bueno, tenemos robacartas, el Jin, dos terrastrolarianos. Vale, tenemos una mano bastante potente, ¿no? Vale. Ninjitsu 2. O sea, el rival podría habernos salido con algún bicho de coste 1 o 2 y habernos hecho ninjitsu con la ladrona y ya nos la habría liado. O sea, hemos tenido suerte con este comienzo. Si estamos ganando alguna de estas partidas, también es por un poquito de suerte, ¿no? A ver, Abelardo pregunta: ¿cuál de las colecciones nuevas te ha gustado más? Uf, pregunta difícil de responder. De las colecciones nuevas, ¿cuál es la que más me ha gustado? Pues. Le he cogido mucho cariño a Asesinatos en la Mansión Karloff. Yo diría que la que más me ha gustado es Asesinatos en la Mansión Karloff, probablemente. ¿Por qué? Porque yo siempre voy con el humilde. Entonces, como todo el mundo está diciendo, ¡ay, qué mala es! ¡Ay, es la nueva Homelands! Le he cogido cariño y siempre, yo siempre voy en los partidos de fútbol, en el deporte, en todo este tipo de cosas. Siempre voy con el débil. Hoy, 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 esa en tu mano, esta al cementerio y esta la devolvemos. Vale, gracias antes por avisarme porque lo estaba haciendo mal. Mirad, mirad, qué cosa más rica. ¡Ay, qué top deck! A veces uno es bueno, a veces es malo y a veces simplemente top deckea a las cartas y así es más fácil. Claro, todo en la vida es más fácil cuando top deckeas todo. Voy a ver si sacamos otra tierra más. Quiero la cuarta tierra. Esta a la mano. Esta al cementerio y esta la devolvemos al mazo. Da un poquito igual la que devuelvas al mazo realmente. Jugamos tierra de turno y terror tolariano y terror tolariano doble. Como no tenemos contrahechizos, quedarme enderezado fingiendo que tienes un contrahechizo es tontería. La mansión de Carlos, exacto. Mejor blanco free to play. Mazo blanco free to play a día de hoy habría que mirar cómo se podría montar. Yo creo que se podría montar monoblanco free to play, pero con cuatro míticas. Cuatro míticas que serían las cuatro emperatrices errantes. De hecho, es posible que este vídeo, este mismo experimento que estoy haciendo con mono azul, lo haga con mono red, con mono black, mono white y mono verde. Creo que sería bastante curioso, ¿verdad? Que lo hiciésemos con cada uno de los colores. Mirad el mazo que está jugando el oponente. Es que no tiene casi ninguna posibilidad, ¿no? Con estas cartas. De hecho, voy a atacar con las dos porque matamos en dos ataques. Él debería hacer un doble block viendo cómo se están poniendo las cosas. Esta carta ya sé lo que hace porque antes la hemos jugado en un evento de estos de Salta a la Acción. Si no, no tendría ni idea de lo que hace, pero como la hemos jugado hace un ratito en Salta a la Acción, sé lo que hace. Así que si hiciese doble block, simplemente mataríamos al 2-3 y este pasaría a ser un 1-1. Vale, pues ya solamente le quedan 10 de vida y esto pega 8, ¿eh? No, no lo digo por nada, pero pega 8. Y tenemos un counter. No voy a jugar el momento de la verdad para buscar otra tierra más, porque tenemos un hacer desaparecer que puede ser suficiente también, ¿no? Lo voy a gastar ahora porque probablemente después, como tiene 5 tierras, el hacer desaparecer no sirva. A ver, Luis Cuadros pregunta: ¿para rankear te quedas con este mazo o con el blanco azul que lleva el monje? Los veo muy a la par en cuanto a nivel de calidad, de poder para llegar a mítico. Muy parecidos. Entonces ya ahí te diría que a gusto de cada uno. Este tiene una ventaja y es que no lleva raras. O no lleva casi ninguna rara ni casi ninguna mítica, ¿no? Y esa es una gran ventaja. Entonces yo creo que ya a gusto de cada uno. Este mazo es muy reactivo, es un mazo de control. Aunque lleves criaturitas y ganes pegando con criaturitas, es un mazo de control. Hay que verlo de esa manera. Mira, si robamos un Unsummon, ganamos ya esta partida. Unsummon, anular invocación. Esperanza en extinción. Es que el mazo del rival es que es un mazo totalmente de principiante. O sea. Lo tiene. Sí, me he equivocado de carta. Pues no. Me quedo el negar, cementerio, mazo. Vale. Ya me he aprendido un poco cómo va el tema. Vale, aquí nos tiene que echar un bloquear. Y tenemos un 10-4 bloqueando. José Castillo, muy buenas, bienvenido. Otro que llega tarde, también te he puesto falta, ¿eh? Igual que a Exodeath. Bueno, Exodeath dice que ha llegado antes, pero que no ha saludado, que es peor, le he puesto dos faltas por eso.
Entonces, mazo blanco free to play se puede montar con cuatro comodines míticos para cuatro esperanzas, perdón, cuatro emperatriz errante, yo creo. Es que lo estuve pensando precisamente hace poco. Y estuve pensando que se podía montar una mono blanca de tóxico, de veneno, más o menos free to play. O una mono blanca de control, más o menos free to play, pero sí, las cuatro emperatrices errantes. Yo creo que llevar un mazo con cuatro raras, cuatro míticas, hasta ese punto sigue siendo free to play, ¿no? De hecho, voy a mirarlo ahora mismo. ¿Cuántos comodines míticos hemos sacado creando la cuenta desde cero? ¿Vale? Abriendo los sobres que te regalan y todo esto. Si lo analizamos, mira, tengo cinco comodines míticos. Entonces, esto lo que significa, hemos gastado, creo que han sido cuatro comodines raros y ninguno mítico. O sea, cuando tú empiezas una cuenta nueva de cero de Magic Arena, vas a recibir de regalo, al abrir los sobres y estas cosas, unos 16 comodines raros y unos 5 comodines míticos, ¿vale? Por tanto, deberíamos considerar free to play cualquier cosa que estuviese por debajo de eso. Cualquier mazo que puedas montarte que con menos de 16 raras y 5 míticas deberíamos considerarlo free to play. ¿Por qué? Porque puedes hacerte una cuenta nueva gratuitamente de Magic Arena y hacerte ese mazo automáticamente. Esto es una cosa que yo ya dije hace un par de años. Una forma de jugar a Magic Arena sería tener varias, o sea, decir, cada vez que te quieres hacer un mazo nuevo, hacerte una cuenta nueva y aprovechar todos esos comodines que te dan con la cuenta nueva. Y claro, obviamente no tienes más mazos en esa cuenta, es un rollo hacerse una cuenta nueva porque tienes que hacer los tutoriales, pierdes tiempo, pero si no quieres meter dinero en el juego, es una buena forma de hacerlo, ¿no? Oye, no hemos salido, creo que ni una partida. ¿Alguien se ha fijado? Es que creo que hemos jugado ya 6 o 7 partidas con el mazo y creo que no hemos salido en ninguna, ¿no? A ver, Juan Ramón Heredia dice, también estoy hace rato y no he saludado. Buenas noches, bienvenido. No voy a ser yo menos, claro, también, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos la quedamos? Vamos a quedárnosla. Ya perderemos alguna, ¿no? Digo yo. Bolos con Vogue se puede hacer free to play. No lo he mirado, pero me da miedo porque solo tierras ya lleva 8 o 12 tierras que son raras, ¿no? Solo las tierras. Y luego de criaturas llevas como mínimo, ahora que a bote pronto se me ocurren otras 8. Los 4 caballeros errantes de Eos y las 4 que cuestan un mana blanco que van ganando contadores girando otras criaturas. Y deberías llevar la vampira esa, que también es rara, y el encantamiento rojo-blanco nuevo también es raro. Lo de free to play, echa bien las cuentas porque a lo mejor te pones y son más de 20 raras las que lleva ese mazo. Claro, a ver, es que hay que... Una cosa que digo siempre, Exodez. Yo aquí diferencio lo que es un mazo free to play a lo que es mutilar un mazo. Mutilar un mazo es muy fácil. El mazo del rival... Imaginad que el mazo del rival es una Azorius de control, que lleva 50 raras. Claro, le puedes quitar 20, 30 raras y decir, ah, pues ahora es free to play. Pero ese no es un mazo free to play. Un mazo free to play es aquel que, de forma natural, lleva pocas raras. Un mono red lleva pocas raras y es 100% competitivo. O sea, un mazo free to play no es aquel al que le quitas las cartas buenas. Un mazo free to play es aquel que, llevando la mejor configuración posible del mazo, no pide muchas raras. Eso es un mazo free to play. El caso de este mono blue tempo, no le puedes meter más raras. Es que el mazo es así. Las mono red, pues tres cuartos de lo mismo. Pillamos esto. Ya tenemos suficientes tierras. ¿Qué está jugando el rival? Band de control no ha jugado nada en todos estos turnos. Me está dando un poco de mal rollo. Entonces, eso es importante. Bueno, la verdad es que las tierras quizás... Venga, pero 8 son obligatorias, ¿eh? Yo creo que sin las 8 tierras dobles vas a pagarlo caro. Esto puede ser peligrosísimo, ¿eh? No puedo contrarrestarlo tampoco, así que... Porque puedo decirle paga 2 más, pero es que puede. ¡Guala! Pero este rival lleva un montón de raras y de míticas, como está tan bajo en el ranking. Tiene un montón de cartas buenas. Vamos a volver a hacer... Voy a hacer organizar en este caso. Aún no he decidido si es mejor hacer organizar o momento de la verdad en qué situación. No las he jugado lo suficiente como para decir, no, pues es mejor esta hora porque en este momento te sobran tierras. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, me gustaría robar el terror tolariano. Y me gustaría robar las dos. De todas maneras, las criaturas las acabas robando. Entonces fuera, ¿no? Quizás el contrahechizo sí que es más importante contra lo que él está jugando que no sé qué es. Cuando juegue estas cartas de coste 7 u 8, de coste 7 o tal, de costes más altos, me gustaría poder contrarrestarlas. Sí, es cierto que el Boros Convoke, la ventaja que tiene es que al menos míticas no lleva, efectivamente.
Voy a tirar todo al cementerio. Es que ya encontraremos más cosas. Es que de hecho este counter lo tendría que haber tirado también al cementerio. Me estoy arrepintiendo de no haberlo hecho. Pues le voy a meter el Djinn arrogante ya en mesa. ¿Por qué? Porque si juego algo peligroso, peligroso quiere decir coste alto. No me digas que tiene counters. Ay, 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 nos ha pillado con un counter. No me esperaba el counter. Me esperaba un mazo de rampeo sin counters. Claro que ¿para qué lleva azul? Pues para eso, claro. Qué tonto por mi parte. Muchas gracias, Xavi Fornels, por esa sub. Bienvenido a la familia, bienvenido al canal. Me he equivocado, ¿eh? He sido demasiado optimista. Me he confiado. No tendría que haber jugado a ese Djinn. Podría haber esperado un turno más para hacerlo. Un error grave, ¿eh? Por mi parte. A ver, dice Manuel Martínez. Es para mí un gustazo poder coger la cama y terminar el día con un directo tuyo. Haces un muy buen trabajo desde hace mucho tiempo. Sigue así. Muchas gracias, Manuel. Y descansa y duerme bien. Y otro día nos vemos por aquí, ¿no? ¿Es mazo de dequeo este? No tiene pinta. Tiene pinta de ser un mazo de rampeo. Con azul para counters y ya está. O sea, juega muchas tierras. Y luego, pues, con todas esas tierras, pues te juega pinos. Tiene pinta, ¿no? También pasa que al no saber la dinámica del mazo como es, cambias comodines en cartas innecesarias. A veces pasa eso, también cuando estás empezando o cuando no tienes muy claro el mazo que vas a montar y ese tipo de cosas. Ah, vale, Tony, es que no te había leído el mensaje de antes. Es que estuve copiando los mazos y ¡puf! Falta prácticamente todo el mazo. El mazo de las raíces podría ser free to play, ¿no? No creo, lleva 3 colores. Solo en tierras lleva ya 15 raras o 20 raras. Solo las tierras ya son todas tierras raras. Solo las raras ya son... Y luego lleva los Planeswalkers, que lleva 4... No me acuerdo el nombre del Planeswalker, mira que no acordarme el nombre del Planeswalker. Ese, el verde-negro, el de los elfos. Puedes hacerlo Golgari. Ah, bueno, claro, ya es otro mazo. Ya es otro mazo. El azul es muy importante. Taibar, gracias. Taibar o Tibar, nunca he sabido cómo decirlo. Pero ya es otro mazo. El azul le aporta una serie de cartas que lo hacen muy distinto. Pero sí, claro. Es complicado. El problema de Magic Arena es que es un juego que es... Magic es caro. Magic es caro siempre. Lo mires por donde lo mires y juegues en lo que juegues. Magic Online, Magic Arena, Magic Físico, Standard, Commander, Legacy, Vintage, lo que sea, siempre va a ser caro. Es así. Sí, como dice Iván, buenas noches, por cierto, que no te había saludado, creo. Golgari puedes enfocarlo diferente, pero igual es bastante bueno. La versión Golgari también es bastante buena, sí. No la he traído al canal, yo creo que nunca la he jugado en el canal. A ver si un día me animo y la subo. ¿Sí? ¿Un Arenemator que gana un evento en el mall? Te diría que sí, porque hay algún mazo Arenemator que está triunfando bastante en el mall, porque los tengo yo fichados, los veo los listados del mall. Pero no llevaba Basta de Mentiras ni enterrado en el jardín, que yo recuerde, ningún mazo del Magic Online. Me da cosa gastar comodines en tierras. Pues mucha gente te diría que es precisamente la mejor inversión. Mucha gente te diría que la mejor inversión que puedes hacer en Magic es en las tierras. Porque si tienes las tierras de todos los colores, siempre vas a poder jugar cualquier cosa. Pero si no tienes las tierras, no vas a poder jugarlas. El rival se le va a acabar el tiempo, ¿eh? Está jugando lentísimo. Mira, ya con 3 contrahechizos voy bastante más tranquilo. Me acaba de gastar el último relojito que yo creo que le quedaba. Entonces, bueno, esa afirmación de que lo más importante son las tierras y luego ya metes las cartas, a nivel económico, quiero decir, a nivel de gastar comodines, tiene sus virtudes y sus defectos, ¿vale? Tendrá sus detractores y su gente a favor de esa afirmación. Yo no estoy del todo seguro de que sea cierto del todo, pero bueno, es una filosofía. Al final, seguramente sean igual de importantes, ¿no? Venga, vamos a ver si robamos otro Djinn. Qué mal el Djinn ese que he tirado antes y me ha tirado un counter. Bueno, un counter que no tendrá ahora, ¿vale? O sea, en el fondo tampoco está tan mal, ¿no? En Magic Físico, como dice Luis Cuadros, el físico es mucho más acierto. Todo el dinero que te gastes en cartas físicas es un dinero que vas a poder recuperar. Es cierto que con las cartas físicas, pues bueno, las cartas físicas a veces bajan de valor... Pero a veces suben, es decir, a veces vas a perder dinero al venderlas, pero a veces vas a ganar dinero. Vale, fijaos que tiene en el cementerio 2 tierras, solo 2, de momento son pocas, pero esta analista de consecuencias eventualmente puede hacer una auténtica burrada. Esta carta me encanta, cuando vi el spoiler de esta carta dije, pero esta carta está chulísima, es muy buena esta carta.
A ver, Iván dice justo eso, ¿no? Yo al principio no quise gastar en tierras y después no podía casi jugar. Me costó bastante entender que las tierras son muy importantes y lo aprendí a las malas. Y de hecho, el problema es que Wizards of the Coast, la dueña de Magic, también aprendió eso hace mucho tiempo. Y por eso las tierras las saca ya. Las que son mínimamente buenas son todas raras o míticas incluso. Porque sabe que las tierras son lo más importante. Y de hecho, muchas colecciones te las venden simplemente diciendo: mira, mira qué tierras más buenas. Muchas colecciones. Por ejemplo, hace unos meses, 2 meses o 3. Salió Khans de Tarkir. Salió Khans de Tarkir en Magic Arena. Que es una colección que ya existía en Magic físico y que la han lanzado ahora en Magic Arena. Y nos la vendieron simplemente diciendo: mirad, tenemos las tierras buscadoras de embestida, las Fetchlands. Solo con eso ya vendieron la colección. Solo por decir las tierras que tenía la colección. Ha subido hoy un vídeo Cover Go Blue usando una carta que es una locura. Sí, pues ya le he echado un ojo al vídeo. O sea, no he visto el vídeo, pero lo tengo guardado para ver más tarde el vídeo de Cover Go Blue porque me gusta mucho. Ese tío es un crack. Y... JT, te voy a llamar JT. Me reía por el nombre. Pues lo tenía pendiente y ahora cuando acabe el directo, siempre me veo un par de vídeos antes de dormirme. Y lo tenía pendiente para ver, me lo voy a abrir ahora, me lo dejaré aquí abierto en una pestaña, para vérmelo tranquilamente cuando acabemos el directo. Yo, de hecho, después de esta partida vamos a terminar ya el directo, porque esta partida me está aburriendo. Me está cansando. Hay algunos creadores de contenido, vaya basura, ¿eh? La Otaguara puede salvarnos la vida. No sé si la voy a jugar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el vídeo de Cover Globo? Aquí lo tengo. Vale. Mi turno. Vale, voy a hacer en mi fase principal la sed de descubrimientos por el tema de la tierra, básicamente. Y se le va a acabar el tiempo al rival, se va a acabar la partida y también mi paciencia, como sigamos así. Voy a descartarme la isla para no perder cartas y voy a jugar la Otaguara, ¿vale? Quería guardar la Otaguara en mano por si acaso para un futuro próximo, pero solo en el caso de que me sobrasen tierras, ¿no? Si me faltan tierras, prefiero jugarla. Oye, ¿no nos ha salido ya ningún gin más? O sea, nos contrarrestó. No, tiramos al cementerio un terror tolareno que habría estado le habría estado pegando porrazos todo el rato al rival y nos contrarrestó el gin y desde entonces no hemos vuelto a ver nada, ¿no? Yo hago eso en todas las noches con tus vídeos. Pues muchas gracias, me alegro de que los veas, los de Cover Go Blue y los de Husky también. Que parece muy buena persona. No conozco en persona, la verdad, pero parece muy majo. La verdad es que yo estoy muy poco metido en el mundillo de la comunidad de Magic, porque voy muy, muy a mi bola, pero tiene pinta de ser una persona muy, muy especial, muy, muy maja, muy buena persona. Si Heki es un problema bastante asqueroso, pero al menos no lo ha canalizado. Habría sido mucho peor que lo hubiese canalizado. Como no puedo tampoco contrarrestarlo, o sea, no voy a gastar 3 counters en contrarrestar este. José Ignacio Brasero, buenas noches, bienvenido. Bueno, fijaos lo que está pegando el analista, ¿eh? Ya nos ha quitado 4 vidas en una hora de partida. Numot es el mejor para limitado, sin duda. Nicolai Bolas, no lo conozco. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde están mis tierras? Nos vamos a descartar un escabullirse, que tenemos 2, y una duda razonable, y nos quedamos con lo demás. Tiramos también el considerar que nos hemos robado. Estamos robando pocas tierras, ¿eh? Para todo lo que estamos profundizando en el mazo, pero peor aún, estamos robando pocos jeans y pocos terrores tolarenos, ¿eh? Para todo lo que estamos profundizando. Dice Luis Cuadros, ya es tiempo de que regresen las Fetchlands a estándar. Han dicho que no las van a volver a reeditar nunca más en estándar. No sé si lo sabías. Así que no sé si va a ocurrir. Por cierto, ¿esto cuánto pega? Pega 12. Pega 12 en un solo ataque. Va a entrar porque tenemos múltiples contrahechizos y luego lo vamos a poder proteger. Basta de mentiras. Voy a negar ese basta de mentiras. Espérate. No, tenemos que negarlo. Tenemos que negarlo para que me queden 2 manas suficientes para luego poder tirar doble hechizo de tipo hacer desaparecer o escabullirse. Porque si tiro el hacer desaparecer tenía que tirar los 2. Y damos turno. Y ganamos, pues fijaos, casi en un ataque. De hecho, si aquí hay una guerra de hechizos ahora, entre la sed de descubrimientos, la esperanza en extinción y todo lo demás que tengo, esto podríamos hacer que pegase 22 el siguiente turno. Ha ganado una vida. ¿Cómo gana una vida? Tenía 21, ¿no?
No sé cómo ganar una vida. O tenía 22, será que lo he mirado mal. Las Shock sí, de hecho las Shocklands volvieron hace poco. Obviamente vamos a dejar que eso entre. Y simplemente le tiramos un escabullirse a nuestro Jin arrogante. Y me expongo, ¿vale? Porque le quedan 3 manas. Puede jugar algo, pero por 3 de mana no creo que vaya a jugar nada muy peligroso. Y si lo juega ahora, antes de que se resuelva mi escabullirse, lo podemos contrarrestar. Se devuelve el Shigeki a la mano, de acuerdo. Con lo cual, muestra estas 4 cartas y pone una de entre ellas tierra en juego girada. Y lo temas al cementerio, ¿vale? Se resuelve el jardín, de acuerdo. Le queda un maná. Llegamos solo 14. Y tenemos media partida en el bolsillo, porque tenemos muchos contrahechizos, ¿no? Sí, las Shocklands salieron hace menos de 6 años. Bueno, en gremios de Ravnica, ¿no? No han pasado todavía 6 años, creo que han pasado solo 5. Pero vamos, sí. Las Shocklands. A ver, las Shocklands son tierras dobles. De hecho, han sacado tierras dobles no tan buenas como las Shocklands, pero sí que han sacado varias tierras dobles que son casi tan buenas como las Shocklands. ¡Pum! Da gusto pegar de 16, ¿verdad? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 contrahechizos. Caída solar. Le vamos a decir que no, con un negar. Y a todo lo demás que juegue le vamos a decir que no con todo lo demás. No, pues era una band de control, no es reanimator, no parece que tenga nada de reanimación, solamente de control. De control y rampeo, ¿vale? Porque esta carta... Bueno, rampeo tampoco rampea mucho. Es que es un mazo al que le faltan cartas, ¿vale? El rival con el que estamos jugando es un rival que se nota que se está haciendo una band de control, pero le faltan cartas todavía. Y entonces, bueno, pues está rellenando con las que tiene. El rival no se rinde, es un valiente. Nos quiere hacer perder el tiempo. Es otro que va a tirar de cable. Ya verás cómo era. Vamos a ganar y no nos deja ganar. Sí, sí nos dejó. Vale, menos mal. A ver, me he visto tu vídeo sobre los festivales ayer y no tenía ni idea de que tenías 40. No los aparentas para nada. Tengo 41, cumplo 42 en septiembre. Pues muchas gracias. Pero, bueno, no, la verdad es que me encuentro muy bien. Físicamente y de energía y todo eso, estoy bastante bien. No voy a decir que estoy en el mejor estado físico de mi vida, porque ese es el típico cliché que dicen todos los cuarentones. Siempre que están un poquito en forma, es lo que dicen. Pero no me encuentro nada mal físicamente en todos los sentidos. Bueno, pues hemos empezado muy bien la cuenta. ¿Hemos llegado a plata? No, estamos en bronce. Creo que voy a seguir jugando un poquito la cuenta por mi cuenta, sí. Algunas partidas más para intentar llegar a mítico con esta cuenta, pero la idea es llegar a mítico. Entonces la jugaré de vez en cuando, ¿vale? No sé cuántos los directos que vamos a hacer y todo eso, pero creo que ha quedado un directo muy guapo y de hecho ha quedado mucho mejor de lo que yo esperaba, porque fijaos, tenemos 12 comodines raros y 5 míticos. Eso significa que con 12 raras y 5 míticas podríamos hacer un segundo mazo free to play. Hey Yurneo, buenas, ya me voy. Ya se ha hecho tarde, ya es casi la 1 de la madrugada aquí en España. Llevamos ya casi 3 horas de directo. Con 12 raras y 5 míticas me puedo hacer una mono red agro, por ejemplo, o una Boros Convoke, como estábamos comentando antes, o incluso una mono white de control. Un segundo mazo, o sea, con una sola cuenta te puedes hacer 2 mazos free to play a día de hoy en Magic Arena. Con una cuenta nueva, como estamos viendo. Mazos buenos que ganan, ¿eh? A ver, estamos jugando contra rivales que se nota que están empezando, que quizás no tienen todo el conocimiento de Magic todavía, y contra mazos que eran muy flojetes. Pero Mono Blue Tempo iba a ir más o menos igual de bien contra cualquier cosa. Es un mazo que espera un poquito, tiras un par de counters, metes un Jin, pegas 2 veces y ganas, ¿no? Los 40 son los nuevos 30, desde luego. Yo miro ahora las fotos de cuando yo era pequeño y mi padre cuando tenía 30 y a mí me parece un anciano con 30 años. las pintas, el aspecto, lo demacrado, viejo, ¿no? O sea, la gente de 30 antes parece gente de 50 de ahora, claro, es cierto. O sea, y además estoy aquí jugando a las Magic. De hecho, Laura me regaña, me dice, ¿estás todo el día jugando? Y digo yo, no, es que jugar es mi trabajo. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Ha sido una noche increíble, me lo he pasado genial, ha estado súper divertido. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, que os haya pasado bien. Y bueno, nos veremos próximamente en otro directito. Así que nada más, muchas gracias a todos, descansad y nos vemos cada día en YouTube y cada día aquí que haya directo.